Hola, aquí estoy. Bien, distinguidos ponentes que nos acompañan el día de hoy, docentes, estudiantes de las distintas facultades y escuelas profesionales y público en general que nos viene siguiendo a través de nuestras plataformas digitales. Tengan una buena mañana por segundo día consecutivo. Les damos la más cordial bienvenida al foro taller La investigación científica en estudiantes de la UNA Puno. Curso taller que viene siendo emprendido por la Dirección de Bienestar Universitario de nuestra Casa Superior de Estudios. Antes de iniciar con el taller, queremos resaltar que este evento tiene una duración de 72 horas académicas, el cual inició el día de ayer, martes 11 de enero, con el área de sociales. Para el día de hoy está programado las ponencias y el desarrollo práctico en el área de biomédicas y el día de mañana, en su última sesión, el área de ingenierías. Asimismo, también queremos indicarles que el registro de asistencia se viene realizando a través de un link que permitirá el llenado de sus datos, el mismo que será enviado mediante el chat de la sala de nuestra reunión. Bien, en ese sentido, vamos a dar inicio con el desarrollo del taller de trabajo del día de hoy. Permítanme presentarles nuestra primera ponente, la doctora Camila Sibuay Torres. Ella es cirujana dentista egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la misma forma, magíster en salud pública de la Universidad Mayor de San Marcos, investigadora CONCITEP, asesora de la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología. También asesora de la Asociación Nacional Científica de Estudiantes de Odontología del Perú. También miembro de la Asociación Personal de los Organismos de Prevención Social APOPS y la Asociación Internacional para la Investigación Dental. Ella ya está con nosotros el día de hoy, hablará de un tema muy fundamental y es cómo formular tu pregunta de investigación. Le damos paso entonces a la doctora Camila Siguay para que pueda iniciar ya con el desarrollo de las actividades planificadas para el día de hoy. Adelante, doctora, la escuchamos. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Buenos días con todos.
Así que bueno, hoy día vamos a hablar de un tema súper importante. Y justo al inicio les compartí mi pantalla y les he compartido un link por el chat para más o menos conocer a todos, conocer de qué facultad son y ver qué tanto saben sobre este tema, ¿no? Este tema, de hecho, es súper importante. Y en estas 3 horas vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible para que se entienda lo esencial y pues terminemos esta clase entendiendo todos cómo se formula una pregunta y ya tengan ustedes también su pregunta de investigación, sea para su tesis, para algún trabajo de investigación que quisieran realizar o les interese. ¿Ok? Entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla. He visto que en Menti ya se han conectado bastantes, como 25 personas. Les voy a pasar nuevamente el link por el chat. A ver, esperen un ratito. Ahí está. Ahí se los he pasado nuevamente. Y mientras tanto, yo voy compartiendo mi pantalla. ¿Ok? Veo que son de varias facultades de ciencias de la salud. Así que me alegra mucho porque, de hecho, este es un tema que les va a servir a todos. Y bueno. Vamos a ir viendo. ¿Me dicen si se está compartiendo, por favor? Pero bueno, acá estoy con el Menti, ¿no? A ver, veo que varios son, la mayoría son de medicina veterinaria, también tenemos varios de ciencias biológicas, biología, odontología, ciencias sociales, ¿no? De hecho, yo soy odontóloga, ¿no? Pero más me dedico a la parte de investigación, de salud pública. De hecho, en mi área es muy común enfocarnos en la parte clínica, así como en muchas áreas de ciencias de la salud, pero la investigación también es súper importante. Y es bonito cuando lo podemos entender bien. A veces uno se frustra cuando tenemos temas complicados, pero vamos a hacer, por eso es que me gusta hacer de estas clases lo más sencillas posibles, como para que se entienda mejor. Entonces vemos que también tenemos alumnos de ingeniería de sistemas, ciencias de la educación, medicina humana, pero vamos ganando con medicina veterinaria y ciencias sociales. Bueno, entonces ya vemos, se han conectado 27, pero más o menos hacer una pequeña encuestita antes de iniciar esta clase, así que voy a continuar con la siguiente pregunta. A ver, quiero saber qué tanto sabes sobre formular una buena pregunta de investigación. Acá no salen los nombres, así que sean los más sinceros posibles. ¿Saben? Poquito, más o menos, lo suficiente como para formular una pregunta de investigación o no saben nada. Estamos empezando de cero. Entonces, a ver, vamos viendo sus respuestas y para ver más o menos si explicamos más a fondo algunas cositas, hacemos así nivel coquito. Igual yo siempre lo explico como si estuviera explicando a un chiquito de 6 años porque así tenemos que explicarlo de la forma más simple, más sencilla para que se entienda bien. Y este tema es básico porque es acá donde partimos todos nuestros trabajos de investigación. Veo que la mayoría conoce poco. Hay algunos que ya conocen regular. He visto que ayer me parece que también han tenido un tema de esto similar. Así que bueno, me imagino que al menos tienen un poquito de base, pero para los que sienten que no saben nada, no se preocupen que vamos a empezar de cero. Ok, bueno, a ver. A mí me gusta usar estas aplicaciones, el Menti y el Quizzes. Más adelante vamos a tener dos Quizzes, así que si es que pueden conectarse desde una compu y tener el celular a la mano para usar el Quizzes, sería genial. ¿Ya? Bueno, viendo que la mayoría conoce poco, yo ya más o menos tenía una idea, es que yo he planteado esta clase de la siguiente forma, ¿ya? Gracias a todos los que se han conectado al Menti, así me ayuda un poquito a interactuar con ustedes, conocerlos un poco más. Pero a ver, el día de hoy vamos a ver cuatro cosas en particular. Vamos a empezar definiendo qué es una pregunta de investigación, ¿no? Luego vamos a abordar
todos los conocimientos previos que tenemos que tener en cuenta de forma general para poder formular una pregunta de investigación. Aquí vamos a aprender o recordar sobre los diseños de investigación, enfoques, tipos, niveles de investigación y sobre variables. Porque de hecho esto es importante como para nosotros tener una base y saber más o menos cómo se va a enfocar esta pregunta, ¿no? Luego, después de esta segunda parte, vamos a tener un quizzes, ¿no? Un pequeño break con el quizzes. Y luego ya vamos a esta segunda parte de qué es, cuáles son los pasos para formular esta pregunta y qué características tiene una buena pregunta de investigación, ¿ok? Y al final vamos a hacer un quizzes final como para ya formular todos nuestra pregunta. Así que, por eso espero la participación de ustedes en los quizzes para que de esa forma pues podamos aprender mejor todos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera parte, ¿no? ¿Qué es una pregunta de investigación? Y para esto, pues, vamos a señalar algunos puntos, ¿no? Y para empezar, una pregunta es un interrogante, ¿no? Un interrogante en torno a un problema que ustedes como investigadores, como tesistas, quieren resolver o aclarar con su investigación. Entonces, todas las preguntas de investigación tienen que tener una respuesta. O sea, es una pregunta, van a tener una respuesta que va a ser generada después de ejecutar todo su trabajo, no de hacer el análisis de resultados, ¿no? Y esta pregunta, pues, como dice acá, va a estar relacionada con un vacío en el conocimiento, en el área que se encuentren, ya sea en medicina veterinaria, en ingenierías, en ciencias sociales, en odontología, en medicina, ¿no? Hay algo que ustedes no saben o que no se ha estudiado mucho, entonces surge una pregunta, ¿no? Una pregunta que ustedes van a querer resolver. Y pues esta pregunta va a variar también de acuerdo a nuestro objetivo. De hecho, nuestras preguntas de investigación van a estar muy relacionadas al objetivo. En realidad es prácticamente lo mismo, solo que ya no va a estar en modo de interrogante, de pregunta, sino ya con un verbo al inicio, para que va a guiar toda la investigación, ¿no? Y de hecho un proyecto, ¿no? Una tesis, una investigación, puede tener varias preguntas, ¿no? Puedes tener un montón, porque de hecho cuando uno va leyendo más sobre el tema, siempre va encontrando más cosas, se va cuestionando nuevas cosas, van saliendo nuevas ideas, pero se recomienda tener una sola, ¿no? Una pregunta general. Y por ahí ya vas desglosando quizás preguntas más específicas de acuerdo también a tus objetivos específicos. Pero vamos a tener una grande, ¿no? Que va a guiar todo el estudio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas preguntas? ¿Y por qué es tan importante conocer y entender bien este tema? Porque esta pregunta nos va a ayudar a enfocar y a limitar bien nuestra investigación. En la pregunta uno ya ve qué tipo de diseño de investigación estás usando, cuáles son tus variables, dónde vas a hacer. De hecho, en esta pregunta que a veces no tiene, a veces ni más de 20 palabras, está todo, ¿no? Por eso siempre cuando a veces, ¿no? Los que ya han tenido, por ejemplo, experiencias de llevar el curso de tesis o ya han pasado por este tema de la tesis, siempre que le muestran la tesis a alguien, a su asesor, a tu jurado, incluso cuando sustentan, lo primero que el docente a veces pregunta al estudiante es, a ver, ¿cuál es tu pregunta de investigación? Porque ahí se ve todo. Y si lamentablemente nuestra pregunta está mal formulada, cuesta entender el trabajo, ¿no? Y por eso es que es muy importante plantearla bien. ¿Qué más? Otro objetivo es que esa pregunta orienta el diseño de investigación más adecuado, como les decía, ¿no? Comunica a los demás el objetivo de la investigación. Orienta el enfoque de investigación que se utilizará. Orienta si la investigación es factible con el tiempo, espacio y recursos. Porque como les decía, ¿no? Acá vamos a ver todo el estudio en realidad. Vamos a ver también el tiempo, el lugar. Y así se ve también qué tan factible es esta pregunta. Entonces, cuando estamos en fase proyecto, pues conocer esa pregunta, como les decía, es bien importante, ¿no? Responde a preguntas de interés general acerca del aprendizaje, enseñanza y educación. ¿Ya? Entonces,
Teniendo en cuenta esto, como ya habíamos mencionado, ¿no? En la pregunta vamos a tener todo esto, ¿no? El diseño, el enfoque, si es factible de tiempo, espacio, recursos, ¿no? Vamos a conocer qué variables tiene. Entonces, es importante que antes, pues, de nosotros armar nuestra pregunta, tengamos algunos conocimientos previos. Y esos conocimientos previos que vamos a presentar ahora están relacionados con la idea de investigación y con el diseño, perdón, el enfoque, diseño, tipo y niveles de investigación también, y finalmente las variables, ¿ya? Así que acá cojamos por favor papel y lápiz o papel y lapicero para tomar notas de algunas cosas, ¿ok? Primero, antes pues de plantear nuestra pregunta, tenemos que tener una idea, ¿no? ¿Qué cosa quiero estudiar? Empezar por, ok, si vamos a iniciar la tesis, como les digo a todos los estudiantes, piensa primero en qué te llama la atención de toda tu carrera, en la carrera que estudio, qué es lo que más te llama la atención. Y de eso que te llama la atención, hay que ver qué idea tienes, ¿no? O qué problemas observas, qué es lo que te llama la atención. Porque de una idea grande, luego las vamos a ir poquito a poquito especificando para ya finalmente tener el problema, una idea, o tener una idea más específica. Algo que es muy importante antes de plantear nuestra pregunta y empezar cualquier trabajo de investigación es conocer nuestras capacidades investigativas. ¿Qué tanto sabemos sobre metodología de la investigación? ¿Qué tanto sabemos sobre algunos métodos de estudio? ¿No? A veces algunos estudiantes quieren hacer algo súper complejo, un experimento con máquinas o una intervención en una población que es muy complejo, que, y cuando a las justas conocen cosas básicas de metodología. Entonces, una tesis de pregrado no tiene por qué ser tan complicada, ¿no? Porque al final uno de los objetivos de esta tesis de pregrado es que el alumno al menos tenga este acercamiento con la investigación, conozca todo el proceso y saque el título, ¿no? Ya cuando haces la maestría, el doctorado, ahí sí ya tienes que hacer un buen trabajo que siga una línea de investigación, ¿no? Que use métodos más complejos. Pero en el pregrado no hay que complicarnos tanto en ese aspecto. Y tienen que ustedes ser conscientes de esas capacidades investigativas que tienen. Y por ahí, si quieren hacer algo más grande, pues capacitarse, ¿no? Otra cosa importante es que tenemos que tener conocimientos básicos sobre enfoque, diseño y tipo de investigación. En especial el que queremos y podemos hacer, ¿no? Conocer cuáles son los métodos que queremos o sabemos hacer. Y listo. Entonces vamos a empezar con las ideas de investigación. ¿Qué son las ideas, no? Primero, las ideas tienen que ser novedosas. Tienen que ser alentadoras, te tienen que emocionar, apasionar a ti como investigador. Tienen que ser algo emocionante, ¿no? E inspirador. ¿No? Esto es importante. Porque si es una idea que ni te llama la atención, ni te gusta, no vas a te vas a demorar mucho tiempo y no vas a tener esa motivación para hacerlo, ¿no? Entonces, en la medida que, pues, esta idea te estimule y motive como investigador, esto se va a compenetrar más con el estudio y vas a tener más predisposición para salvar cualquier obstáculo que se te presente. Porque durante la tesis, durante cualquier trabajo de investigación, siempre va a haber obstáculos. Y en todo en la vida, siempre hay piedras en el camino. Pero si no te gusta lo que haces, si no te motivas, si no tienes esa motivación intrínseca, va a ser muy difícil superar estos obstáculos y terminar este trabajo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar ideas? ¿No? Ok, no sé, ¿cómo se me ocurre? ¿Cómo se me prende el foquito? Y estas ideas están por todos lados. Partimos desde las experiencias que ustedes han tenido. Por ejemplo, en pregrado, en los cursos que has llevado, ¿qué cosa te llamaba la atención? ¿Qué experiencia tuviste? ¿Qué problema tuviste? ¿No? También encontramos un montón de ideas en materiales escritos, en libros, artículos, hasta en un artículo periodístico, por ahí encontramos un problema y nos llamó la atención. En material audiovisual, en videos, ¿no?
en teorías ya planteadas, qué teoría como que te cuestiona, te gustaría por ahí ver si en verdad funciona o no funciona, ¿no? En conversaciones, por ejemplo, acá en muchas conversaciones que he tenido con colegas, con mis mentores o con amigos, a veces salían también ideas locas de trabajo de investigación. De hecho, en unas conversaciones yo hice, salió mi trabajo de tesis de pregrado y maestría. Entonces, hasta en esas cositas, uno tiene que estar atento también a qué ideas nuevas de investigación uno puede tener, ¿no? En el internet también, ¿no? Porque al final estas ideas pueden estar por todos lados si ya uno lo especifica. Entonces, cuando ya más o menos tenemos la idea, el siguiente paso es a plantear el problema, ¿no? De hecho, antes de formular nuestra pregunta, hay que más o menos hacer una búsqueda bibliográfica, ¿no? Hay que revisar sobre esta idea general para luego ir especificándola. Y acá hay como un método, ¿no? El método deductivo o el método del embudo, que nos ayuda más o menos a tener este planteamiento del problema en el que pues vas argumentando de lo general a lo más específico, ¿no? De hecho, el planteamiento del problema es una de las primeras partes de la tesis. Porque quizás tú tienes una idea, planteaste más o menos una pregunta, pero buscando, revisando información, te das cuenta que por ahí ya hay muchos estudios sobre esto, ya se sabe la respuesta. O encontraste algo más interesante que le da más forma o más cuerpo a tu trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es definir el tema, ¿no? Que parte como un poco de la idea, ¿no? ¿Qué tema te interesa? Puedes partir del curso que te llamó la atención, del área académica dentro de tu carrera que te llama la atención o de una experiencia que tuviste, ¿no? Planteamos por un tema. Y este tema, más o menos en general, cuando ya escribimos el planteamiento, en este primer párrafo se comienza como una introducción muy general sobre este tema, ¿no? Luego, pues, este tema se va delimitando, ¿no? O sea, de todo esto general, ¿qué cosita en específico te llamó la atención? Y es ahí cuando más o menos vamos como el método del embudo, ¿no? Yendo de lo más general a lo más específico. Ahora, ¿qué antecedentes hay? ¿Qué antecedentes? ¿Qué estudios previos se han realizado en torno a este tema más específico? Acá tenemos que ubicar más o menos este objeto de estudio, esto que nos llama la atención estudiar, en un contexto mundial, ¿no? Luego ir achicándolo, ¿no? Al continente, luego al país y luego a tu localidad. O sea, buscar antecedentes. Desde la población más general hasta la más específica. Luego, hay que buscar también o mencionar qué problemas de esta temática no se han abordado aún y por qué es un problema lo que se ha elegido. O sea, por qué lo que tú has observado, ¿no? Este tema que luego se convierte como en un problema que tú quieres resolver. ¿Por qué lo estás eligiendo? ¿No? ¿Por qué es importante? ¿Qué efectos dañinos? ¿Qué pasaría si es que no se soluciona este problema? Entonces, esta parte también es importante redactarla dentro del planteamiento del problema. Luego, ya escribimos más o menos qué se pretende, o no tanto al momento de escribir, sino antes de qué es lo que pretendemos realizar. ¿No? ¿Qué propósito de estudio tenemos? Y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Porque hay muchos propósitos de estudio de acuerdo a los niveles de investigación. Y también escribir qué posible utilidad de los resultados de investigación podemos tener, ¿no? Y ahí va un poco como la importancia del estudio. De hecho, en el planteamiento del problema y a la hora de escribirlo en la tesis, por ejemplo, se pone algo muy resumido porque ya en la justificación es que nos explayamos más en esta parte, ¿no? Y finalmente, ya teniendo como este previo, ¿no? Ya formulamos bien nuestra pregunta. Entonces, estos seis pasos, ¿sí?
sí son muy importantes, ¿no? Primero ir de un tema general, especificar el tema, buscar antecedentes, ver qué problemas, qué problemas no se han abordado, qué es lo que pretendemos ahora realizar, ¿no? Ubicarnos en qué nivel, qué enfoque de estudio vamos a hacer y finalmente ya se formula la pregunta. Ahora, vamos a ir paso a paso a lo que les comentaba en un inicio, ¿no? ¿Qué son los enfoques? ¿Qué enfoques hay? ¿Qué tipos de investigación hay? ¿Qué niveles de investigación hay? Como para ir más o menos asentando nuestra propuesta de investigación. Entonces, los enfoques de investigación, ¿qué son? ¿Qué son los enfoques? ¿No? Entonces hay que enfocarme, ¿no? ¿Cómo me enfoco? ¿No? Entonces, de hecho, esto es cómo tú como investigador vas a enfocarte, vas a aproximarte a tu objeto de estudio, ¿no? Porque hay dos grandes enfoques. Tú puedes estudiar, por ejemplo, a una persona, a una institución, o a un grupo, no sé, de personas, o un grupo de animales, de dos formas. Unas, puedes hacerlo de forma cuantitativa, usando la estadística, midiendo, teniendo, queriendo pues describir, explicar, predecir el problema, pero con números, ¿no? Entonces, puedes tener este enfoque, ¿no? Usando instrumentos validados, donde también generalmente a veces usamos una muestra para luego generalizar a la población. Entonces, una forma es enfocarnos de forma cuantitativa, números, cantidades, ¿no? Y otra forma es aproximarnos a este objeto de estudio, a este grupo de personas, grupo de animales, grupo o algo, ¿no? De forma cualitativa, en la que ya no queremos ver números, sino queremos entender, no queremos medir, sino queremos entender, comprender el fenómeno, la persona, el objeto de estudio, conforme vamos investigando, ¿no? Entonces, acá, pues, este enfoque a mí me gusta mucho, al menos en salud pública es uno de los que usamos bastante. No digo que uno sea mejor que el otro, no, eso no quiero decir, pero en este enfoque cualitativo, ya no importa mucho tener una muestra, hacer un muestreo, pero si bien como no usamos estadística inferencial ni nada de eso, no se puede generalizar los resultados a la población, ¿no? Tú estudias un grupo pequeño y de ahí más o menos sacas tus conclusiones y de hecho obtienes muchas ideas para luego, por ahí hacer luego ya un estudio cuantitativo y sí generalizar una población. Pero cuando estudiamos cosas que a veces no se conocen, ¿no? Es difícil medir con un cuestionario porque hay cosas muy subjetivas, ¿no? Este enfoque es muy útil. Y finalmente, muchos libros, algunos autores también mencionan el enfoque mixto, ¿no? El enfoque mixto que tiene como ambas partes, ¿no? El enfoque cuantitativo y cualitativo. De hecho, hay algunos que dicen que no existe el enfoque mixto, pero hay muchos libros que sí lo mencionan también. El tema es que entendamos como que esa principal diferencia entre ambos, ¿no? Así que bueno, ya que entendimos qué son los enfoques, ¿no? Cómo miramos, nos aproximamos a nuestro objeto de estudio. Si nos aproximamos queriendo medir las cosas con estadística o queremos entender, comprender, usando entrevistas a profundidad, focus group, el enfoque cualitativo. Cualitativo es como, a diferencia de cuanti, cantidad, cualitativo como, no es calidad, pero si queremos entender mejor el comprender, ¿no? Este objeto de estudio. Entonces, una vez que sabemos qué son los enfoques, que ya queda un poco más claro, ahora vamos a ver los niveles de investigación. Y para los niveles, pues, esta pirámide es muy útil, ¿no? Niveles de investigación o de indagación científica también son los niveles por los que el investigador va a ir explorando su línea de investigación. Por ejemplo, acá me ven a mí,
Mi línea de investigación es promoción de salud bucal en los primeros 1000 días de vida. Entonces, yo al inicio pues puedo empezar con estudios exploratorios para luego ir describiendo ya un problema, luego ir relacionando variables, explicando un fenómeno, prediciendo qué pasaría si uso esto en cuántos años, no sé. Y finalmente el nivel aplicativo en el que aplicamos algún tratamiento, alguna intervención. Entonces, cada nivel de investigación en la que vamos a ir explorando algún tema, una línea de investigación que nos apasiona, tenemos objetivos, ¿no? Objetivos de estudio. Y que eso es muy importante también que lo tengan en cuenta. Porque de acá de estos objetivos es que nosotros vamos a guiar también nuestra pregunta y nuestro objetivo general. Por ejemplo, en un nivel exploratorio podemos empezar con el objetivo de identificar un nuevo virus, identificar una nueva bacteria, identificar un, no sé, un nuevo fenómeno, ¿no? Para luego definirlo, luego interpretarlo y finalmente determinarlo. Hay algunos verbos, por ejemplo, de determinar que no solamente se usan a veces en el nivel exploratorio, se pueden usar también en el nivel descriptivo. Pero más o menos vamos en ese orden. Luego, en un nivel descriptivo, empezamos con el verbo de describir, luego de estimar. Cuando estimamos prevalencias, usamos algunos métodos también inferenciales para estimar los resultados de mi muestra a toda la población, ¿no? También tenemos el verbo de verificar o contrastar. Luego ya vamos subiendo de nivel, ¿no? Explorando más nuestra línea de investigación, encontramos el verbo de comparar, asociar, de medir la fuerza de asociación. Continuando, vamos con el nivel explicativo, ¿no? Donde ya evidenciamos, demostrar, probar. En el predictivo están los verbos de predecir, pronosticar, prever. Y finalmente en el aplicativo, ya de supervisar, monitorear, controlar, calibrar, evaluar, ¿no? Y vamos a poner el ejemplo del COVID, ¿no? Con este ejemplo, en verdad, es muy fácil de entender esto también. Por ejemplo, cuando apareció la pandemia, este nuevo virus, empezaron todos los investigadores de todo el mundo a explorar, identificar cómo es este virus, ¿no? Con un nivel exploratorio para poder definirlo, interpretarlo, determinar. Entonces, en este nivel exploratorio lo que querían era saber cómo se hacía el diagnóstico del COVID-19, ¿no? De la COVID-19. Para luego describirla más a fondo, describir mejor la enfermedad, no solo el virus, ¿no? Y ver prevalencias, ¿no? Luego, ver factores de riesgo. Y en los factores de riesgo ya entrábamos a un nivel relacional. Luego íbamos a este cuarto nivel, el explicativo, en el que queríamos ver cuáles son las causas, ¿no? Causas de la COVID-19, explicar toda esta problemática, esta enfermedad. Luego ver pronósticos, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente que tiene obesidad o tiene tal comorbilidad se enferma? ¿Qué tantas probabilidades tiene de fallecer dentro de la UCI? Y finalmente ya el aplicativo. El tratamiento, acá están las vacunas, ¿no? A veces toman muchos años explorar todos estos niveles de investigación. Pero hemos visto que con esto de la pandemia que ha afectado a todo el mundo, pues todos los estudios han avanzado rapidísimo. Y de hecho, cuando uno pone COVID-19 en cualquier base de datos, le sale un montón de resultados y esto se va actualizando de forma diaria, hasta cada hora, ¿no? Entonces, más o menos ya entendiendo esto, vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Al siguiente tema. Entonces, niveles de investigación son esos niveles por los que tú como investigador vas a indagar tu línea de investigación. Puede ser desde lo más básico, el nivel exploratorio, hasta el nivel aplicativo. A los estudiantes de pregrado yo siempre les recomiendo
Por ahí explorar estos tres primeros niveles, de exploratorio, descriptivo, relacional. Incluso, a veces el relacional tiene problemas, tantas cosas, ¿no? He tenido varios tesistas que a veces no tienen conocimientos de parte de estadística y a veces no tienen los recursos para pagarle a un estadista, entonces es complicado, ¿no? Entonces también es válido un estudio descriptivo. También uno encuentra estudios o resultados muy interesantes, ¿no? No hay que desvalorar a los estudios descriptivos tampoco. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a lo siguiente. A ver, para que se acuerden, mi mnemotecnia es APERDE, ¿no? APERDE, A aplicativo, predictivo, explicativo, relacional, descriptivo, exploratorio. Así yo me acuerdo. Vamos a lo siguiente, y son los diseños de investigación. Habíamos visto que los enfoques era cómo tú como investigador te aproximabas a tu objeto de estudio. Los diseños van a hacer referencia más que todo a la estrategia metodológica. Y acá vamos a ver dos diseños de investigación, pero del enfoque cuantitativo, que son los que más comunes, porque en el enfoque cualitativo es todo un mundo también. No lo voy a tocar ahora porque me voy a explayar más. Por ahí, si al final tenemos tiempo, hablamos más del enfoque cualitativo, pero voy a mostrarle acá lo del enfoque cuantitativo, que es lo que generalmente dicen las universidades. Ya. Y tenemos dos grandes, perdón, diseños de investigación dentro del enfoque cuantitativo. El primero es el observacional y el segundo es el experimental. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Que en la primera, como su mismo nombre lo dice, solo vas a observar tus variables de estudio. No vas a intervenir, no vas a manipular tus variables. Solo puedes describir, analizarlas, ¿no? Por ahí si son más de una variable. Pero nada más, observas qué es lo que pasa, ¿no? En cambio, en el experimental, tú ya como investigador manipulas, intervienes, aplicas algún tratamiento, haces alguna intervención, tienes grupos, ¿no? Un grupo control, grupos experimentales. Esa es la gran diferencia en que el experimental tú manipulas tus variables y en el observacional no, solo observas. Entonces, como les decía, los diseños tienen que ver con esta estrategia metodológica que vas a usar. Y dentro de cada diseño hay varios tipos, ¿no? Y estas clasificaciones van a variar de acuerdo a cada autor. Por ejemplo, según el libro de epidemiología básica de la OPS, tenemos que dentro del diseño observacional tenemos dos grandes grupos, ¿no? Las investigaciones de tipo descriptivas o las investigaciones analíticas. Entonces, descriptivas cuando vamos a tener una sola variable. Y analíticas cuando tenemos de dos a más variables. Y estos estudios analíticos pueden ser de correlación, pueden ser transversales, casos y controles, cohortes, ¿ya? Cuando hacemos experimentales, según este libro de epidemiología, podemos encontrar a los ensayos controlados aleatorizados, a los ensayos de campo y a los ensayos comunitarios, ¿no? Sin embargo, también tenemos otra clasificación de los tipos de investigación y es según, por ejemplo, la planificación de la medición. Según la planificación de la medición, tenemos estudios retrospectivos y prospectivos. Acá también todo guíense de las palabras, de las palabras. Retro, para atrás. Entonces, retrospectivo es cuando tú como investigador ya tienes, o sea, ya las variables se han medido antes de que tú empieces la investigación. Por ejemplo, cuando estudiamos historias clínicas o cuando estudiamos radiografías, bueno, la radiografía no, cuando estudiamos historias clínicas, eso es un ejemplo sencillo, ya los datos se han recolectado, las variables se han medido antes de que tú empieces tu investigación, ¿no? Tú solamente
pasas todos esos datos de las historias clínicas a una base de datos y por ahí analizas. Hay un poco de sesgo a veces, ¿no? Pero ese es un ejemplo de estudios retrospectivos. En cambio, prospectivo es cuando se miden las variables o tú como investigador mides tus variables ya una vez iniciada tu investigación. Usas cuestionarios, fichas de recolección de datos, etc. Otra clasificación es según el número de mediciones de tus variables. Puedes hacer una medición en un corte transversal, no transversal, ese es un solo corte. Mides una vez tus variables de estudio, ese es transversal, pero también puedes medirlas varias veces, ¿no? Puedes medir una vez, luego mides el nivel de conocimientos no sé, a los 2 meses, a los 3 meses, al año, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tienes varias mediciones, es longitudinal. Cuando tienes solo una, transversal. También puede ser según el número de variables. Y acá tenemos a los estudios descriptivos y a los estudios analíticos, ¿no? Descriptivos, como habíamos dicho anteriormente, es cuando solo tienen una variable. Y analíticos, cuando tienen más de una, ¿no? A partir de dos, tres, cuatro. Entonces, ya tenemos claro qué eran los enfoques, cómo tú te aproximas a tu objeto de estudio, cuáles son los niveles, ¿no? Cómo tú vas explorando cada nivel de tu línea de investigación o indagando, cuáles son los diseños, ¿no? Que eran según la estrategia metodológica, el diseño observacional, experimental, y los tipos que teníamos la clasificación anterior, ¿no? En cada una, según cada diseño. ¿No? También según la planificación de la medición, según el número de mediciones y según el número de variables. Y hasta acá, fácil, ¿no? Ahora vamos a ver qué tanto se nos ha quedado todo lo que hemos visto, pero finalmente vamos a hablar sobre las variables, ya antes del break, del primer quizzes. Entonces, ¿por qué es importante conocer nuestras variables? Porque estas también van a estar dentro de nuestra pregunta de investigación. ¿Y qué es una variable? Variable, varía. Entonces, es una magnitud, ¿no? Es algo que tú puedes medir en tu estudio. Entonces, si tú quieres saber si tu variable es variable, tienes que preguntarte, ok, ¿esto se puede medir? ¿Cómo lo voy a medir? ¿De qué forma? ¿Qué voy a utilizar para medirla? Etcétera. Entonces, es una magnitud, propiedad o característica que puede ser medida. O sea, si es algo que se puede medir, es una variable. Entonces, si es algo que se puede medir, las variables solo están dentro del enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo nosotros no tenemos variables, ¿no? Por eso les decía que el enfoque cualitativo es otra historia. De hecho, los que acá son de ciencias sociales, me imagino que ahí exploran más estos tipos de estudio. Porque acá ya no medimos, no hay variables. Acá, a veces todas estas, ay, ¿cómo es que se llamaba? Todas estas nuevas cosas que vamos encontrando, como que van saliendo ya después de haber ejecutado el estudio, ¿no? O sea, acá a veces las investigaciones cualitativas es como, primero ejecutas y después haces hasta tu marco teórico. Entonces, es diferente. Pero acá más o menos estamos enfocando al cuantitativo, que es lo que más se suele hacer en ciencias biomédicas, ¿no? Entonces, ya una vez que sabemos qué es una variable, vamos a ver qué tipos de variables hay. Entonces, los tipos según la unidad de análisis pueden ser categóricas o numéricas. Categóricas, números, categorías y numéricas, números, ¿no? También se les conoce como variables cualitativas y cuantitativas, pero yo difiero un poco de usar estos dos términos porque estos dos términos en realidad más se deben usar para los enfoques de investigación, enfoque cual y enfoque cuanti. Pero acá hay que usar mejor estas dos palabritas, categóricas y numéricas, ¿ok? Entonces, según la unidad de análisis, tenemos que las categóricas pueden ser dicotómicas o politómicas. Dicotómica, como su mismo nombre lo dice, es porque va a tener dos
Dico, dos valores finales. Y politómica va a tener más de dos. Por ejemplo, una variable categórica y dicotómica puede ser el sexo. Tenemos personas de sexo masculino y de sexo femenino. Tenemos dos valores finales. Politómica puede ser el estado civil. Tenemos personas, estado civil soltero, bueno, esta clasificación es un poco rara, pero tenemos varios estados civiles, ¿no? Tenemos más de dos, entonces son politómicos. Y dentro de las variables numéricas, según la unidad de análisis, tenemos variables numéricas continuas y discretas. Acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, continua es cuando los números tienen decimales, ¿no? Todo es continuo. Entre el 1 y el 2 hay más números, 1.1, 1.2, 2. Continuo. En cambio, discreta es cuando no, solo tienes valores enteros. Por ejemplo, cuando contamos personas, no médicos infectados con COVID-19, no podemos decir hay 33.5, no, hay 33, ¿no? Entonces, continua y discreta, esa es la diferencia. En la continua aceptamos decimales y en las discretas no. Luego tenemos estas clasificaciones, las variables según la escala de medición, ¿no? Escala de medición según Stevens. Entonces, no, tenemos estos dos grandes grupos. Y dentro de las categóricas vamos a tener una escala nominal y una escala ordinal. Y la diferencia entre ambas es básicamente las jerarquías, ¿no? Cuando hablamos de una escala categórica ordinal, es porque hay un orden en sus valores finales o hay una jerarquía entre los valores. Un ejemplo como para entender esto es cuando hablamos del grado de instrucción, ¿no? Grado de instrucción inicial, primaria, secundaria, universidad, posgrado, no sé. Entonces, hay una jerarquía. En cambio, nominal no, porque uno no es que sea más que el otro, ¿no? O no hay una jerarquía entre sus valores finales. Por ejemplo, el sexo, estado civil. Entonces, estas son las escalas según las variables categóricas. Esto también es muy importante tener en cuenta. Y dentro de las numéricas, tenemos escala de razón y escala de intervalo. Y acá la diferencia está en el cero. Porque en las variables numéricas de razón, el cero es absoluto. El cero me indica ausencia de variable. ¿No? El cero, no hay, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy mirando médicos infectados con COVID, si me sale cero es porque no hay nadie, ¿no? Hay ausencia de la variable. En cambio, en las variables de intervalo, el cero es relativo, ¿no? Podemos tener valores negativos. El cero como que marca este intervalo entre positivos y negativos. No, el cero no nos va a indicar esta ausencia de la variable necesariamente. Ya. Esa es la diferencia. No nominal, ordinal, jerarquías, razón, intervalo. Uno es el cero absoluto, el cero el otro es relativo. No, razón, cero, absoluto. También, otra clasificación, y esto lo usan mucho también, ¿no? Es según la relación entre las variables. Cuando tenemos a veces dos variables y hacemos estudios experimentales, ¿no? O estudios de asociación, vamos a tener una variable dependiente y otra variable independiente. Y acá también es fácil sacar como la definición viendo el nombre nomás. Dependiente, depende. Depende de algo para que suceda. Entonces, dependiente es el resultado e independiente es la causa, ¿no? La variable dependiente va a depender de una causa, de algo que genere un resultado, el outcome, ¿no? Listo. Entonces, cuando uno tiene sus variables, el siguiente paso es operacionalizarlas, ¿no? Entonces, eso se los voy a mostrar como un plus.
Pero para la pregunta de investigación basta con, pues, más o menos conocer qué variables y qué tipos de variables son, ¿no? Para luego formular nuestra pregunta. Porque una vez que las tenemos, tenemos que operacionalizarlas y hacer un cuadrito donde, pues, el cuadrito nos va a guiar en cómo vamos a medir esta variable, ¿no? ¿Qué valores va a tener? Entonces, este cuadrito de cinco columnas para mí es súper sencillo, en donde pues solo ponemos las variables, sus dimensiones, los indicadores, tipo y escala de medición de la variable y los valores finales. A veces también agregan otra columna que dice definición, pero a veces esto de las definiciones ya están dentro del marco teórico, entonces ponerlas acá a veces podría ser redundante, pero va a depender mucho las instrucciones que tiene tu universidad, ¿no? Si en la universidad dicen que hay que ponerlas así, ya bueno, hay que hacer caso. Pero de forma como general, en la operacionalización de variables es importante tener en cuenta estas cinco cosas, ¿no? Bueno, primero, la variable, ¿qué vas a medir? ¿No? Luego, ¿qué? Sus dimensiones, que son como subvariables, que son aspectos de esta variable que vas a medir quizás de forma diferente. Luego es el indicador. ¿Cómo voy a medir esta variable? El indicador, si por ejemplo queremos ver estado civil, pero nosotros para conocer el estado civil de la persona le vamos a pedir el DNI, ¿no? O ya sé, vacunación. Lo de ahora que a todo el mundo nos piden carnet de vacunación. ¿Quieres saber si está vacunado o no está vacunado? El indicador va a ser su carnet de vacunación. Eso te va a indicar si está o no está vacunado. Te va a indicar qué valor final tiene esa variable. Y te va a indicar una forma fiable, ¿no? Porque si tú le preguntas, te puede mentir. Entonces, ¿qué cosa te va a indicar? ¿Qué cosa tú vas a ver para ver si está vacunado o no está vacunado? Pero, si tú no vas a ver el carnet de vacunación, y tú solamente le vas a preguntar, no sé, vas a aplicar un cuestionario virtual y no le vas a pedir ahí el carnet de vacunación, sino vas a poner una pregunta que dice, ¿estás vacunado o cuántas dosis tienes de la vacuna? Y no vas a ver el carnet, solo vas a preguntar. El indicador sería el autorreporte, ¿no? O sea, el propio reporte de la persona que estás encuestando. Entonces, en indicador ponemos autorreporte. Todas las variables, entonces, en las que la persona va a responder, ¿no? Y tú no vas a verificar su DNI, su carnet, no sé, su algo, o cómo es la persona, ¿no? Porque algunos ponen sexo, indicador, características físicas de la persona, pero tú ni siquiera lo has visto porque es una encuesta virtual. El indicador sería autorreporte, ¿ya? ¿Qué es lo que te va a indicar qué valor final tienes? Tipo de variable, escala de medición es lo que ya hemos visto, ¿no? ¿Qué tipo de variable es? Categórica, numérica, ¿qué escala tiene? Nominal, ordinal, de razón, de intervalo, ¿ya? Valores finales, ¿no? ¿Qué posibles valores va a tomar nuestra variable? Son números, va a tomar números del 1 al 20, o todos los números, no sé, del 1 al 100. Si son categorías, no sé, los valores finales pueden ser si es estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, si es grado de instrucción superior, secundaria incompleta, etcétera, ¿no? Acá tengo un ejemplo, más o menos de lo que les estaba mostrando, ¿no? El estado civil ya lo vimos, ¿no? Si ven el DNI es el indicador, pero si no lo ven sería autorreporte. La experiencia de caries de infancia temprana, por ejemplo, si usamos el índice de COD, tiene tres dimensiones, ¿no? Los dientes cariados, dientes extraídos, dientes obturados. Tipo de variables sería numérica, discreta, escala de intervalo de 0 al 20. Entonces, como para hacer un repaso, ya vamos a entrar y como para tener un pequeño break, estiramos todos un poquito y continuar con la segunda parte, vamos a entrar al quizzes, ¿ya? Es muy sencillo,
desde su celular, coloquen joinmyquiz.com y colocan este código. Yo les voy a compartir el link por el chat por si es que alguno tiene problema de ingresar de esta forma, ¿ya? Los que no, pues ya vayan ingresando. A ver, es esto acá. Vamos a pegarlo aquí. Listo. Entonces, entramos aquí al chat, en el enlace del chat. Voy a actualizarlo. A ver, entonces vamos a, mientras se van animando a entrar, vamos a esperar unos 5 minutitos. Pueden entrar por el link o usando este código, ¿ya? Entonces vamos a, voy a apagar mi cámara mientras se van conectando, ¿ok? Ya, a ver, estoy viendo el chat. Dice, ¿podrían volver a enviar el link de asistencia? Por favor, tuve un problema. Ah, ya, ese es el link de asistencia. Igual voy a copiar de nuevo el link del quizzes. Ay, no. A ver, esperen un ratito. Si no, igual si no tienen el link del quizzes, es súper fácil ingresar. Ponen en Google joinmyquiz.com y ponen este código. A ver, voy a copiar de nuevo este enlace. Ah, el link se está enviando. Ah, sí, tienen razón. Gracias por avisarme, Cristel. A ver. Ahí está. Ya. Gracias, Cristel. Listo, ahí tienen el link. A ver. Genial, llevamos 23 personas. Pero un poquitito más y iniciamos, ¿ya?
Muy bien, ya estamos bastantes, 28. Pueden poner su nombre, si les arrocha ya pongo iniciales, no hay problema. Este quiz va a tener las preguntas de lo que hemos estado viendo hace un ratito, ¿no? De todo lo que tenemos que tener en cuenta antes de formular la pregunta. Entonces, voy a ver si ya quedó claro, si no hacemos como un pequeño repaso. De hecho, pregunta a pregunta vamos a ir revisando de nuevo algunas cositas, ¿ya? Muy bien, vamos 36, 37 personas. A ver, ¿cuántos somos en clase? Somos. ¡Wow! Somos 128. Me acabo de dar cuenta. Genial. Me alegra mucho que hayan tantas personas conectadas. A ver. Los que por ahí no tengan acceso al chat, también es súper fácil. Colocan en Google joinmyquiz.com, ingresan el código. Si están conectados acá a la clase a través del celular, me parece que si salen no pasa nada, pero bueno, no hay problema. Igual los que no puedan conectarse, vamos a ver en las preguntas. Ya por ahí las hacen ya en una hojita. Muy bien. Listo, vamos a iniciar, ¿está bien? A ver, denme un ratito. Listo, ya, con 55 personas, un poco menos de la mitad, no importa, pero vamos a empezar, ¿ok? A ver, iniciar. Por ahí actualicen los que se conectaron muy rápido. Actualicen la página para que les aparezca la pregunta. Muy bien, ya van 4, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, ya. El grado académico es una variable de tipo. Terminó el tiempo. Varios se quedaron sin responder. Pero a ver, vamos a ver quién ganó. Max Machaca, Calcín, Coco, Join Más Quiz. Muy bien, John. Fuiste el primero, a ver. ¿Era yo? Max. Max, perdón. Max. Felicidades, Max. A ver. Vamos a ver. ¿Qué marcaron? El grado académico es una variable de tipo. Varios pusieron nominal. Pero a ver, vamos a recorrer. Grado académico podía tener los valores finales de grado académico superior, grado académico de secundaria, primaria. Entonces, el grado académico, hasta su mismo nombre lo dice, tiene un grado. Hay una jerarquía, ¿cierto? Entonces, si hay una jerarquía, sería de tipo ordinal. Dicotómica, ¿no? Porque tiene varios valores finales. ¿Ya? A menos que pues solo ponga superior y secundaria, una cosa así, solo le pongas dos. Entonces, voy a poner acá para que recuerden, ¿no? Teníamos nominal, ordinal, entonces, la diferencia es la jerarquía, ¿ya? Y numérica es razón de intervalo. Estaba bien categórica, pero es ordinal, ¿ya? Listo, vamos con la siguiente pregunta, a ver. A ver, 3, 2, 1. Vamos a ver.
El número, bueno, esto es para los odontólogos. Número de lesiones por caries dental. Número, así que por ahí nomás ya tenemos una respuesta. Lo vimos en uno de los ejemplos. Es una variable de tipo. Tenemos una, dos, tres. Muy bien, casi todos ya respondieron. A ver, ¿quién? Max, felicidades. Coco, felicidades. Nicole subió al cuarto puesto. Muy bien. Dice, continua. Uy, acá sí. Bueno, es que es porque no todos son dentistas, pero no importa. Lo vamos a repasar acá, ¿ya? Muy poquitos le acertaron, ¿no? Vamos a ver aquí. La diferencia entre razón e intervalo, ¿no? Razón era cuando el cero es absoluto, ¿no? Si hay cero es que hay ausencia de la variable, no hay caries, ¿no? Pero también teníamos esta, ¿no? Continua y discreta. Podría ser discreta, ¿no? Porque contamos una caries, dos caries, tres caries, pero no contamos 1.5 caries, ¿no? Entonces, continua es que acepta decimales, discreta es que no. Podría haber sido discreta o de razón, porque cero caries es que no hay, pues no hay caries, no puede haber menos uno, ¿no? Entonces, razón o discreta. Entonces, varios marcaron continua, quizás porque por ahí podrían haber pensado que podía haber 1.5 caries o en decimal. Ya, intervalo, no ordinal tampoco, es un número, así que si es número, no puede ser ordinal. Ordinal son las variables categóricas. Entonces acuérdense, de nuevo les pongo para que se acuerden. Razón, cero absoluto, intervalo, el cero es relativo, ¿ya? La temperatura, por ejemplo. Próxima pregunta. A ver, la variable categórica que tiene dos valores finales, dos. De acá yo creo que sí varios lo van a acertar, ¿eh? Tiene dos valores finales, ¿cómo se llama? Es categórica. A ver, muy bien, tiempo. A ver, muy poquito tiempo creo, ¿no? Para cada pregunta. Nicole subió al segundo puesto, felicidades. A ver, muy bien, la mayoría marcó dicotómica. Dos valores finales es dicotómica. Acuérdense que podría ser dico o poli. Dico se tenía dos, poli se tenía varios valores finales. Pero es variable categórica. No puede ser numérica, ni puede ser ordinal. Entonces, no, otro más que marcó numérica. Y a ver, vamos a recordar, ¿no? Esa parte. Categórica. Puede ser dicotómica o politómica. Dos valores finales, por ejemplo, el sexo. O cuando, no sé, estás vacunación. ¿Sí? No, ¿no? Politómica tiene varios. Entonces, la variable categórica, que tiene dos valores finales, dicotómica, ¿no? Quizás por ahí se confundieron, como decía, dos marcaron numérica, pero ya saben, ¿no? Para que no se olviden. Siguiente pregunta. A ver. El tipo de variable donde el cero es absoluto. A ver, eso lo vimos hace un rato también con el número de caries. El número de lesiones cariosas. A ver. Tiempo. A ver. Max sigue en primer lugar. Coco subió. Freddy por ahí también subió. Y acá, bueno, la mayoría respondió bien, muy bien, pero todavía hay dudas, veo, hay un poquito de dudas. A ver, donde el cero es absoluto sería de razón. Mira, volvemos al esquemita. Razón, cero absoluto. Intervalo, el cero es relativo. Es como marca un intervalo, algo así, entre positivos y negativos.
¿Ya? Muy bien. Entonces, en esta, donde cero es absoluto, razón, ¿no? Siguiente pregunta. A ver, el tipo de variable que acepta decimales. Ah, que acepta decimales, que es algo largo, ¿no? Entre el 1 y el 2 hay varios numeritos. A ver, muy bien, vamos respondiendo bastantes. Ah, se acaba el tiempo. Muy poquito tiempo creo que tienen las preguntas. Voy a ponerle más tiempo para la próxima. Pero a ver, vamos a ver. Max, muy bien. Jesús, subí al quinto lugar. Coco, sigue en el segundo lugar. Muy bien. A ver. Continua, muy bien. Continua, discreta. No, continua, continuo, con muchos números. Discreta cuando no hay hacer, no hay decimales. ¿Ya? Siguiente pregunta. Las dimensiones de una variable son, acuérdense de la operacionalización de variables. Teníamos variables, dimensiones, indicadores, valores finales. ¿Qué eran las dimensiones? A ver, tiempo. A ver, ¿quién? A ver cómo va la tabla de posiciones. Muy bien, Delgado subió al quinto puesto. A ver, dimensiones de una variable. Muy bien, la mayoría marcó muy bien. Aspectos de la variable que se pueden medir. Creo que acá sale. Aspectos de la variable que se pueden medir. Posibles valores de la variable, no. Valores son los valores finales. Forma en que se mide la variable. La forma en que se mide es como el indicador, ¿no? Y aspectos, ¿no? Como las subvariables, eso serían las dimensiones, ¿no? Muy bien. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Acá les muestro el cuadrito para que por ahí recuerden. Le tomen una foto, chica. Y a ver, vamos a la siguiente pregunta. A ver. A ver, el enfoque de investigación. Ahí sí, no se pueden olvidar, ¿eh? Enfoque. Enfoque. ¿Cómo me enfoco a mi objeto de estudio? A ver, enfoque de investigación se refiere a 3, 2, 1, 0. Tiempo. A ver. Max es el ganador, ¿eh? El que gana le voy a pasar un link con varios libros de la clase. No mentira, a todos les voy a pasar el link. A ver, el enfoque de investigación se refiere a la forma en la que el investigador se aproxima al objeto de estudio. A ver, vamos a ver vista de pregunta. Ya. La forma en la que el investigador se aproxima al objeto de estudio, muy bien. Estrategia metodológica, no, estrategia era el diseño de investigación, ¿no? Que podía ser observacional, experimental. La clasificación, ¿no? Clasificación son los tipos de investigación que te habíamos visto otros dos gráficos, ¿no? De ahí ya les muestro las siguientes preguntas. Pero muy bien, los que marcaron que el enfoque es la forma en la que tú te vas a aproximar a tu objeto de estudio, muy bien. A ver, siguiente pregunta. El diseño de estudio se refiere a, ya, acá ya todos tienen que saber, ¿a? Lo acabamos de decir hace un ratito. Diseño. Diseño observacional, experimental. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, tiempo. Tiempo. Max sigue en primer lugar, Coco en segundo lugar, Paola en quinto lugar. Muy bien, ya acá casi todos, ¿no? La mayoría. Estrategia metodológica, ¿no? Clasificación es el tipo. Esperen un ratito. Ahí estamos bien. Ahí, a ver, aquí estamos. Ya, siguiente pregunta. El enfoque de investigación donde se utiliza la estadística, los números,
¿Cuál es? A ver. Cuatro, tres, dos, uno, cero. Ya, muy bien. Los números, el enfoque cuantitativo, ¿no? Paola subió al tercer lugar, Delgado al quinto. Muy bien. Muy bien, chicos. Acá han marcado un montón. En el enfoque experimental, bueno, no hay enfoque experimental, hay diseño experimental, ¿no? Enfoque cualitativo, no, cualitativo no, cuantitativo, cantidades, números, ahí se utiliza la estadística. Siguiente pregunta. Ya nos falta poquito para acabar este quizis, pero como para recordar, ¿no? Así vamos aprendiendo todos. A ver, el enfoque de investigación que busca comprender a la persona y su contexto. Ya no nos importan los números ni la estadística. A ver. Tiempo. A ver, ¿cómo va el orden de mérito? Muy bien. Paulina y JBCD subieron de puesto. Muy bien. Enfoque cualitativo. Perfecto. Acuérdense que hay dos enfoques, cuali y cuanti, ¿no? Experimental y observacional son diseños de investigación, ¿no? Voy a mostrarles el cuadrito para que se acuerden, se acuerden, se acuerden. Diseños, observacional, experimental. Y perdón, no están los enfoques. Aquí está. Enfoques, que es la forma en que tú te aproximas a tu objeto de estudio. Cuantitativo, cualitativo y mixto. Muy bien. Siguiente pregunta. En el diseño de investigación observacional, el investigador manipula sus variables. ¿Verdadero o falso? Diseño observacional. ¿Manipula sus variables? ¿Sí o no? Tiempo. Muy bien. A ver. Paola, subiste al segundo lugar. Muy bien, Paola. Falso, ¿no? ¿Quiénes pusieron verdadero? No lo sé, pero bueno. A ver. Acuérdense, donde manipula sus variables es el experimental. Teníamos observacional y experimental. Observacional solo observas, no describes, analizas, pero no manipulas tus variables. No intervienes, no aplicas un tratamiento, una intervención, como en el experimental. Siguiente pregunta. Ya nos faltan tres preguntas más y acabamos. En el diseño de investigación experimental, ¿el investigador manipula las variables de estudio? Ah, ya deben saber. A ver, los que han estado atentos hace un ratito. Muy bien, tiempo. Perfecto, siguen sí, Max y Paola en primer y segundo lugar. El diseño de investigación experimental, el investigador manipula las variables, verdadero. Sí, manipulamos variables, ¿no? Muy bien. Próxima pregunta. A ver, el estudio donde el investigador mide las variables más de una vez es de tipo... A ver, donde medimos más de una vez. No una sola vez, sino varias veces. A ver. Tiempo. Ana, quinto lugar. Ana, muy bien. Longitudinal, muy bien. La mayoría marcó muy bien. Transversal es cuando... Un corte, solo hacemos un corte transversal, medimos una sola vez, ¿ya? Longitudinal cuando medimos varias veces, ya más de una vez. Muy bien. Nos faltan dos preguntas más y acabamos. A ver.
un estudio que evalúa los datos de historias clínicas. Eso también lo mencioné en la clase. Es de tipo... A ver. Muy bien. A ver, vamos a ver. Nicole y JBCD subieron de puesto. A ver. Retrospectivo. Muy bien. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque medimos los datos antes de iniciar la investigación, ¿no es cierto? Listo. Prospectiva es cuando iniciamos la medición después de haber iniciado la investigación. ¿Y qué pasa? En las historias clínicas ya alguien antes ha pues medido esas variables que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no? Ha registrado esos datos de las historias. Listo. Última pregunta para continuar con la clase. A ver. El nivel de investigación en el que un estudio busca evaluar un nuevo tratamiento es... Acuérdense de la pirámide. Ah, perde. A ver. Nivel de investigación en el que buscamos evaluar un nuevo tratamiento. Ajá, tiempo. Nicole subió de puesto, muy bien. Aplicativo, perfecto. A ver, ¿alguno de ustedes se acuerda? A ver, yo me acuerdo, yo les dije la memotecnia, ¿no? Aperde, aplicativo, predictivo. Ya, no voy a continuar, vamos a ver si por ahí funciona lo de la rueda y alguno se anima a prender su micro. ¡Vicky! A ver, Vicky Yamilet Panca, no sé si puedas prender tu micro como para recordar los niveles de investigación. No sé si está activado esa función de que prendan el micro, pero si no, por ahí escríbemelo por el chat. A ver, teníamos que era aperde, ¿no? Y si no, a por ahí tus compañeros que también te ayudan. Aperde, teníamos la pirámide, aperde. ¿No? A ver, voy a ver el chat. Aplicativo. Ajá, A de aplicativo. No, A, perdón. Aplicativo. P de predictivo, muy bien. E de explicativo. No. Aplicativo, predictivo, muy bien. No, exploratorio está al final, ¿ah? Exploratorio está al final. Explicativo, muy bien, Liliana. Aperde. RD. Relacional. Muy bien, Liliana, Pamela, Ana Paola. Aperde. D. A ver. Descriptivo, muy bien, Liliana, Yulita, Ana Paola, Heidi. Y la última ED. Ex. Exploratorio, exploratorio. Entonces les muestro como que la pirámide nuevamente, los niveles de investigación por los que como investigadores vamos a ir indagando nuestra línea, ¿no? Aperde, aplicativo, predictivo, explicativo, relacional, descriptivo, exploratorio. Muy bien, listo. Entonces donde buscamos aplicar un nuevo tratamiento sería el aplicativo. Muy bien, chicos, perfecto. Me ha encantado cómo han participado todos. Entonces, a ver, vamos a darle final al quizzes. Creo que ya terminó. Esta es la última, ¿quieres? Sí, quiero terminar. A ver, ¿quién quedó en primer lugar? Max. Primer lugar, Max Machaca Calcín. Segundo lugar, Paola. Y tercer lugar, no bien. Bueno, muy bien, chicos. Perfecto. Muy bien. Listo. Felicidades. Estos quizzes también ya después con él. Les voy a pasar al final un link con lecturas de las que
he utilizado para hacer la clase y con los links de los quizzes para que cuando ustedes quieran puedan entrar y practicar, compartirlo. Si quieren, pueden jugar con esto también, como practicando y recordando. ¿Ya? Listo. Entonces, ya viendo como haciendo este repaso de esta primera parte, ¿no? Habíamos dicho que primero íbamos a ver estas dos partes, que era la pregunta de investigación y qué conocimientos previos debemos tener. Esto de los conocimientos previos es importante, ¿no? Para ver qué estrategias metodológicas teníamos o conocíamos, qué variables vamos a usar. Ya teniendo en cuenta como que haber refrescado nuestra memoria de esta primera parte, de todos estos conocimientos previos, ahora vamos a formular nuestra pregunta, ¿no? Vamos a empezar por los pasos, las características y finalmente hacemos un último quiz para armar nuestra pregunta. Espero que este quiz los haya relajado un poco, que estén ya ahora más despiertos para continuar para esta segunda parte. ¿Ya? Muy bien. Listo, pasos para formular la pregunta de investigación. Y acá tenemos tres estrategias o tres enfoques, tres formas de formular la pregunta. Una que la verdad a mí me gusta mucho y es bien útil es con las preguntas del quién, cuándo, dónde, qué, cómo y por qué. Otra es con el PICOS, ¿no? De identificar la población, intervención, comparación, resultados y tiempo. Y las otras es el enfoque de Bordage y Dawson, que tiene 8 pasos y 28 preguntas que te guían en esta primera parte de plantear tu problema hasta armar tu pregunta. Entonces, vamos con el primero, en donde tenemos que responder 6 preguntas. De esas 6, las 4 primeras es las que vamos a utilizar para armar la pregunta. El primero es el dónde, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué lugar vas a realizar tu estudio? Puede ser una universidad, un hospital, un colegio, un trabajo, una empresa, no sé, una base de datos. Entonces tenemos que especificar dónde vamos a ejecutar nuestra investigación. Y una pregunta que se tienen que hacer es, ¿dónde están? ¿Qué lugar es más factible para ti? ¿Qué lugar es más accesible para ti? ¿No? Por ahí tu universidad, quizás no estás trabajando todavía en ningún lugar, solo estás estudiando, entonces tu universidad, los estudiantes, no sé, de tu universidad, pero en tu universidad es el lugar más accesible para ti, en el que tienes acceso, puedes entrar y aplicar algún estudio. Por ahí si estás trabajando en un hospital, en una empresa, en alguna institución, por ahí como que el lugar donde tú trabajas podría ser el lugar más accesible para ti, ¿no? Otro lugar son bases de datos que están disponibles para cualquier persona y que tú puedes hacer estudios de bases de datos secundarias. Por ejemplo, en el INEI tiene varias bases de datos de varias encuestas que se aplican a nivel nacional y que son factibles de utilizar y por ahí coger algunas variables y hacer tu investigación. Entonces, ¿qué lugar es más factible para ti? ¿No? La segunda pregunta es, ¿quién o qué? O sea, ¿quién o qué cosa hay en ese lugar que también es accesible para ti y a quien podrías estudiar? ¿No? ¿Qué hay en ese lugar? ¿Quién está en ese lugar? ¿A quién conoces? ¿No? Por eso, y ahí va como que, ¿quién es más accesible para ti? Los estudiantes, por ejemplo, si es en una universidad, tus compañeros de promoción o todos los estudiantes de la facultad o los estudiantes de todas las facultades o de las facultades de ciencias de la salud, si es en el trabajo, ¿no? No sé, a qué pacientes, de qué servicio tienes acceso o a qué trabajadores tienes acceso. ¿No? ¿Quién o qué? O no puede ser persona, también puede ser una cosa, ¿no? ¿Qué materiales o qué equipos o qué, no sé, a qué cosa tienes acceso en algún lugar? ¿Ya? ¿O qué animales, ¿no? ¿Qué animales tienes acceso? Entonces, primera pregunta, lugar, ¿no? ¿Dónde? Segunda pregunta, ¿quién?
Te hice la pregunta, es referente al problema. ¿Qué problema observamos en esas personas de ese lugar o en esa cosa de ese lugar? ¿No? Y no solamente qué problema observas, sino cuál es el que por ahí tú dominas un poquito más o conoces un poco más. Y esto parte primero desde el área en la que te encuentres, ¿no? Si eres un estudiante de odontología, tienes que ver un problema de tu área, ¿no? Por ejemplo, hay varios estudios que he visto en estudiantes de odontología que hacen sobre estrés, ansiedad en estudiantes de odontología. Pero estrés, ansiedad es factible de hacer, ¿no? Hay cuestionarios ya validados, pero en realidad el estrés, ansiedad es parte un poco también del área de psicología. Entonces hay que tener como cuidado, si por ahí no sabemos nada de este tema, hay que buscar otra cosa, ¿no? Pero si ya has leído, revisado sobre el tema y has visto bibliografía, que hay cuestionarios, que sabes que en verdad hay diferencia entre estrés, ansiedad, o quizás es lo mismo, no lo sé. Pero por eso es importante, ¿qué problema conoces de esas personas? ¿O tienes una idea al menos de esa persona o cosa que hay en ese lugar en específico? Y finalmente, respondernos el cuándo. ¿Cuándo lo piensas ejecutar? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Cuánto tiempo te tardará en hacer el estudio? ¿Lo vas a hacer una vez, dos veces, tres veces? ¿Va a ser transversal, longitudinal? ¿No sería en el otro año, este año, en un periodo de tiempo? ¿Historias clínicas del 2015 al 2021? No lo sé. Entonces, otra pregunta muy importante a resolver es el cuándo. Muy bien. El cómo y el por qué es como para responder cuando ya redactamos nuestro planteamiento del problema y la justificación, ¿no? Pero estas cuatro primeras sí son importantes para tenerlas para nuestra pregunta. Entonces, esa era la estrategia de las seis preguntas. Ahora vamos con la otra del PICOT, ¿no? PICOT son las siglas de población, intervención, comparación y resultados. Y esto es básicamente, perdón, y tiempo. Cuando vamos a hacer estudios de nivel aplicativo, experimentales, ¿no? Donde vamos a tener una población en específico, vamos a aplicar una intervención, un tratamiento, vamos a tener un grupo control, ¿no? El grupo con el que vamos a comparar nuestros grupos experimentales, los resultados, ¿no? ¿Cuál es el resultado clave que quieres tener y el tiempo que vas a requerir para evaluar estos resultados? Ay, discúlpame que estoy un poquito con la garganta. Pero bueno, a ver, voy a tomar un poquito de agua. Ya, entonces tenemos este ejemplo de este artículo que también se los voy a compartir. Entonces, por PICOT, ¿no? Población, intervención, control, resultados, tiempo. Por ejemplo, en este estudio quieren hacer un estudio en quiénes, en los residentes de la especialidad de pediatría, ¿no? ¿Y qué quieren aplicar? Quieren aplicar un taller de estrategias de comunicación médico-paciente, ¿no? Quieren hacer un curso, ¿no? Un curso-taller donde les expliquen a los residentes estrategias para comunicarse bien con sus pacientes. El control va a ser otro grupo al que no le van a aplicar el taller, sino solo le van a dar lecturas sobre el tema, pero que ellos solos tienen que leer. Entonces tienes dos grupos, ¿no? Un grupo control, que es residentes a las que les vas a dar lectura, y un grupo de intervención, que es el que vas a hacer un taller didáctico bien bonito, ¿no? Outcome, ¿no? Los resultados. Es que, ¿qué quieres comprobar, ¿no? Con el taller? ¿Qué quieres obtener después del taller? Que tengan, pues, los residentes habilidades de comunicación, ¿no? O sea, quieres ver cómo sus habilidades de comunicación mejoran antes y después, o sea, mejoran después del taller, ¿no? ¿Cómo eran al inicio? ¿En cuánto tiempo o en qué tiempo vas a medir estos resultados? Vas a medirlos al final de la intervención, o sea, una vez que termine el taller y que terminan de leer estas lecturas, y 3 meses después para ver si de verdad funcionó y se han acordado en el tiempo. Entonces, considerando estas preguntas,
¿Cuál sería la pregunta? Sería, ¿cuál es el nivel de competencia en comunicación médico-paciente que logran los? Ahí eso es como que el outcome, ¿no? ¿O cuáles son el nivel de competencia en habilidades de comunicación, el outcome, que logran quienes, los médicos residentes de pediatría? Luego viene la intervención, que llevan un taller de comunicación comparado con lecturas autodirigidas sobre el tema al final del taller y 3 meses después, ¿no? Entonces, como ven, están todas las partes de esto, ¿no? Entonces, esto es para, perdón, para trabajos experimentales. Luego, el tercer enfoque para poder armar nuestra pregunta es el enfoque de Popper, Dash y Dawson. ¿Qué tienen ellos? Plantearon 8 pasos y 28 preguntas para poder, en realidad para hacer toda una investigación, ¿no? Pero el primer paso es el que tiene que ver con la pregunta de investigación y que tiene 9 preguntas relacionadas, ¿no? Entonces, en el primer paso y que tiene estas 9 preguntas, la primera es que tú, y todas estas preguntas tú te tienes que ir respondiendo como para ir armando tu idea. Y es parecido un poco a lo que les comenté al inicio, ¿no? El método deductivo-inductivo. Primero, ¿cuál es el tema, tópico o idea de investigación? Luego, ¿qué se ha realizado sobre el tema? Tienes que buscar literatura. Luego, ¿cuáles son los principales resultados o desenlaces del estudio en los que estás tú interesado, ¿no? Acá sí es que pues quieres como buscar una variable dependiente, luego otra independiente. Entonces, de esta revisión que has hecho sobre el tema, ¿cuáles son los principales resultados? ¿En qué intervenciones educativas tú estás interesado? Por ejemplo, si es que quieres buscar una solución al problema y ver el tema de variable dependiente, independiente, ¿no? ¿Qué intervenciones te llaman la atención que han resuelto este problema? Luego, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Una diferencia, una asociación o ambas, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con qué nivel de investigación vas a aplicar también, ¿no? ¿A qué grupo o población deseas aplicar los resultados? ¿Cuál va a ser tu población? 7. ¿Cuál es la pregunta de investigación específica con sus 4 elementos? Entonces, acá ya, una vez que tienes, has respondido lo anterior, planteas tu pregunta. ¿Cuál es la respuesta esperada? Vendría a ser tu hipótesis. ¿Y por qué es importante el estudio? Importancia, relevancia y justificación. Esto ya sería parte de la justificación. Entonces, de acá hasta el paso 7 armamos la pregunta, ¿no? Entonces tenemos que tener 4 elementos. El que es tu variable dependiente, tu variable independiente, en el caso tengas estas dos, porque puede que no tengas dependiente independiente, tengas solamente una variable, o no es que vayas a buscar dependencia entre variables. Luego, la relación que hay entre estas variables y tu población. Entonces, estos son todos los pasos y preguntas que han formulado estos Bordas y Dawson para armar todo un trabajo de investigación, ¿no? Un proyecto, ¿no? Tiene estos 8 pasos que empieza por la pregunta de investigación que ven que es como que la más larga, Research Question, y tiene los 8 pasos que ya les mencioné. Entonces acá también se los comparto para que lo conozcan. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 estrategias, hemos visto que en común tienen lo siguiente. Tienen 3 partes. La primera va a ser el pronombre interrogativo, que puede ser el quién, cómo, cuándo, porque recordemos que es una pregunta, ¿no? El pronombre interrogativo. Luego vamos a escribir las variables. Y finalmente el frase o vínculo, si es que tengo más de una variable que una ambas, ¿no? Acá lo vamos a esclarecer un poco mejor. A ver. Pregunta de investigación. Tenemos el pronombre interrogativo más
Ay, ¿qué puede ser? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera. El propósito. Este propósito va a tener que ver con los niveles de investigación. ¿Se acuerdan de la pirámide? A verde. Cada nivel tenía objetivos o propósitos de estudio. Luego ponemos nuestra variable. Podemos tener una o dos variables. Luego la población, el lugar y el tiempo. Estas partes son muy importantes para formular nuestra pregunta. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Imaginemos que el propósito es relacionar, ¿no? Vamos a relacionar dos variables. Una va a ser las limitaciones para desarrollar la tesis y otra variable va a ser el tipo de universidad. ¿En quiénes? Vamos a hacerlo en estudiantes de internado. ¿De dónde? De la Facultad de Odontología de San Marcos. ¿Cuándo? Durante el 2020. Entonces, ay, acá el año está diferente. Pero entonces, ¿cómo sería nuestra pregunta? ¿Cuál es la relación, el propósito, entre variable 1, limitaciones para desarrollar la tesis, y el tipo de universidad en estudiantes de internado? Bueno, como acá es tipo de universidad, acá está un poquito mal. En estudiantes de internado de la Facultad de Odontología de San Marcos durante tal año. Acá, bueno, ¿quién me dice el error por el chat? Porque acá vamos a ponerle otra variable. El tipo de universidad no calza porque solo estamos aplicando en una universidad. Podría ser en estudiantes de internado, el lugar podría ser de Lima o del Perú durante el 2020, ¿no? Como para que veamos, no sé, estas limitaciones para desarrollar la tesis. El tipo de universidad sería nacional, particular, ¿no? En estudiantes de internado de todas las facultades, pues, de odontología de Perú, ¿no? Ahí está más claro. Entonces, ahora con ustedes vamos a hacer más claras estas preguntas, ¿ya? Bueno, características. Una vez que ya planteamos nuestra pregunta, ¿qué características tiene que tener? Uno, que tienen que ser claras y precisas. Como vieron, tiene que especificar el quién es, el dónde, el cuándo, ¿no? Entonces, todas las palabras que van a estar dentro de esta pregunta van a aportar algo, ¿no? Van a aportar un sentido y claridad para que estas sean más comprensibles. Mientras más exacta, va a ser mejor. Mientras más grande, pero si son muy grandes también, es más difícil de que se entienda y que se pueda abordar. Tienen que ser preguntas abiertas, ¿no? No puede ser una pregunta con una respuesta sí y no, ¿no? Tiene que contener también palabras claves. Tiene que ser formulada de acuerdo al método que voy a usar y a mi objetivo. Como habíamos visto, la pregunta va a tener una realidad, nos va a dar idea del enfoque, del diseño, del método de investigación que vamos a usar. Y también de ahí va a partir nuestro objetivo. Entonces hay unos criterios, los criterios Finer, que son criterios que también te indican qué cosa tienes que tener en cuenta para que tu pregunta de investigación esté bien hecha. Finer son las iniciales, ¿no? Ya habíamos visto a PERDE de los niveles, ahora Finer, ¿qué son? Finer F de factibilidad. Ahora vamos a explicar cada una. I de interés, N de novedad, E de ética y R de relevancia. Entonces, nuestra pregunta tiene que tener estas cinco cosas: factibilidad, interés, novedad, ética y relevancia. ¿Ya? Factibilidad. O sea, tiene que ser algo factible de hacer. Entonces, y esto tiene que ver con tu población, con tu experiencia en investigación, con el tiempo y el dinero que tengas para hacer tu investigación, con todos los recursos que tengas para llevar a cabo tu investigación. Entonces, esa pregunta tiene que ser algo factible de realizar. Otro es el interés. ¿Interés en qué? En el tema. ¿Qué implicancias o resultados van a ser de interés para el investigador, para tu grupo de investigación, para tu universidad, la institución que por ahí financia el proyecto o la sociedad en sí, ¿no? ¿Qué tan interesante es el tema? ¿Qué importancia tiene esto para la sociedad?
Novedad, tiene que ser algo novedoso que confirme o refute hallazgos previos. Puede que ya se haya hecho un estudio o que alguien antes ya haya medido esas variables, pero tú tienes que tener en cuenta, por ejemplo, tú cuando terminas un estudio, al final tú colocas recomendaciones, limitaciones, más que todo en las recomendaciones. ¿Qué cosa ese investigador que ya terminó su estudio recomienda para futuros estudios? Entonces, teniendo en cuenta eso, tú puedes aplicar lo mismo, pero teniendo en cuenta esas recomendaciones para confirmar lo que él ya encontró o refutarlo o ampliarlo, ¿no? Entonces, ahí está la novedad. Entonces, porque, ¿qué pasa? Hay algunos que dicen, no, pero ya hay estudios igualitos al mío, o doctora, puedo hacer este estudio, pero ya se hizo igualito en mi universidad. No importa si es que tú le agregas algo novedoso o por ahí cambias la población, cambias un poco el método, le agregas un plus, es válido, ¿ya? Porque igual vas a proporcionar nuevos conocimientos. Por ahí se hizo ese estudio en el 2019, ya, pero yo lo voy a hacer en el 2022, ¿no? Entonces es algo novedoso. Estás actualizando, estás ampliando estos hallazgos previos. Ética. Ética también es muy importante. Por eso es que todos los trabajos pasan por comité de ética. Tienen que pasar por un comité de ética. Porque el comité de ética que va a ser este jurado de expertos va a ver si es que tu trabajo va a respetar los principios éticos de buenas prácticas en la investigación, ¿no? Si es que tienes la aprobación de no sé, de un hospital, de la empresa en la que vas a ejecutar tu estudio, si cumples con las éticas institucionales del lugar donde vas a aplicar tu investigación. Hay algunos que dicen, doctora, y mi tesis es descriptiva, no voy a hacer ningún experimento, igual lo tengo que pasar por comité de ética. Sí, hasta yo, por ejemplo, y eso es algo que yo también al inicio discrepaba y decía que por qué voy a pasar mi tesis por ética si es que estoy haciendo un estudio con base de datos secundaria, no estoy afectando a nadie. Pero igual, el comité de ética tiene la función de por ahí ver si tu estudio es de interés y te corrige algunas cosas, te corrige a cosas metodológicas también. Entonces es una oportunidad en la que tú también como investigador puedes mejorar tu estudio. Entonces, yo sé que es un tema burocrático y de trámite, porque lamentablemente en muchas universidades pasar por, a veces ni tenemos comité de ética en la universidad, pero es importante, ¿no? Que sea burocráticamente difícil no quiere decir que no sea importante o necesario. Por eso es que cuando ya ustedes ni bien tengan el proyecto, al toque lo mandan al comité de ética para que no retrase también su estudio. Ya, porque a veces demora ahí meses y es complicado, ¿no? De hecho, ese es un obstáculo, ¿no? Pero ahí todos tenemos que, si es algo que nos gusta y que queremos hacer, hay que superar. Y finalmente, la relevancia. Y esto es relevancia ¿para quién? Para el conocimiento científico, para la política educativa y de salud, para tu línea de investigación o las líneas de investigaciones futuras, ¿ya? Y listo, con eso terminamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser entrar a este nuevo quizzes para ahora todos formular nuestra pregunta de investigación. Ya, en esta, vamos a hacer esto quizás, te va a demorar de acuerdo a cómo vamos respondiendo, pero ya después de esto damos las conclusiones y las preguntas, ¿ya? Entonces los invito ahora sí a conectarse, ¿verdad? Todos los que estén interesados ahí en ver, si, o sea, por ahí ya tienen su pregunta, quieren saber si está bien o está mal, o quieren recién armar su pregunta de investigación porque están empezando la tesis o algún otro trabajo, entren, conéctense y vamos a ir dando sugerencias a cada uno, ¿ok? Entonces entren igualito, joinmyquiz.com, el código, o yo les comparto el link. A ver, un ratito.
A ver, compartir mediante, copiar el enlace. Les comparto el link por aquí. Todos. Ah, Juan Valeriano, recién veo tu mensaje. Yo estoy quedaste en tercer lugar, felicitaciones. Este quiz sí no tiene puntajes. Es más que todo para todos practicar. A ver si ya hemos comprendido toda la clase de hoy. Ahora vamos a la parte práctica. Ver formular nuestra pregunta. Si pueden, pongan su nombre en el quiz para saber quiénes son, ¿no? O sea, mencionarlos. Entonces ahí ya tienen el link y vamos a empezar el quiz dentro de un ratito. Aquí estoy viendo sus mensajes. Oh, gracias, Araí. Aprendo más aquí en mis clases de Listo, ya pues chicos, entonces, a ver, nos vamos conectando. En unos minutitos empezamos, ¿ok? Muy bien, llevamos 17 conectados. Muy bien. Vamos a esperar un par de minutos y empezamos. Muy bien. Sí, acá, como les digo, vamos a las conclusiones finales y ya estamos. Y entonces, vamos a ver si hemos cumplido con el objetivo de la clase. Ver si a ver, todos de acá podemos salir con nuestra pregunta de investigación mejor formulada, que sea factible. Cumple con los criterios Finner, ¿no? Finner era factibilidad, interés, novedad, E de ética y R de relevancia, ¿no? Listo. Si es que por ahí alguno no logra conectarse al quizzes, no hay problema, pueden hacer esta práctica en una hojita, ¿no? Igual yo les recomiendo que tengan una hojita y un lápiz, lapicero en la mano, cosa que ya lo tienen, ¿no? Porque acá quizás se queda todo virtual, pero luego no van a tener la información que han ido colocando. A ver, vamos a iniciar entonces, ¿sí? Voy a ver en el chat. Claro, sí, Mitsu. Al final les voy a pasar un drive con toda esa información, con el PPT también no hay ningún problema. La diapositiva de las preguntas. Ah, ya. Esto aquí. Ya está. Entren a joinmyquiz.com y tres el link, ¿no? El código 364276. Listo, chicos. A ver. 11 y 10 empezamos, ¿ya? Tienen también el link en el chat. Con el PPT. Listo, chicos. Muy bien. Empezamos, a ver. Ya, hacer 11 y 10 y ahí empezamos. Ya, entonces, acá vamos a ver paso a paso todos los pasos que hemos ido mencionando para formular la pregunta. Teniendo en cuenta la primera estrategia, ¿no? Que para mí es un poquito la más sencilla, pero las otras también son muy útiles cuando hacemos estudios de nivel de enfoque experimental. Perdón, de nivel de diseño experimental. Listo, chicos, vamos a empezar. Ok,
Ok, entonces, ¿cómo formular mi pregunta de investigación? Vamos a seguir los siguientes pasos, ¿ok? Primer paso era responder a la pregunta en dónde podríamos ejecutar la investigación. A ver, piensen ahorita en un lugar accesible para ustedes. ¿En dónde están ahorita ustedes? Yo voy a poner ahorita una pregunta que tiene algunas opciones que quizás para algunos de ustedes no se aplique, pero igual. Si es que por ahí alguna de esas opciones aplica para ustedes, genial. Si no, en una hojita, escriban primero, ¿dónde van a ejecutar su investigación? A ver. Vamos a poner aquí este. ¿Dónde podría ejecutar mi investigación? Puede ser en la universidad, en el colegio, en un colegio, en un centro de salud, en un laboratorio, en otro lugar, ¿no? Ahí ustedes en una hojita escriben qué lugar podría ser, qué localidad, así es a nivel Perú o a nivel nacional, qué país. Pero acuérdense que tiene que ser factible, que tiene que ser un lugar en el que ustedes puedan ejecutar una investigación, en la que tengan acceso, en la que un lugar que sea quizás en el que ustedes mismos se encuentran ahorita, ¿no? Por ahí no trabajan, solo están estudiando ya. En su universidad también podemos hacer muchas cosas, ¿ya? Entonces, a ver, la mayoría eligió universidad. Ajá. Laboratorio, otro lugar. Muy bien. Los que por ahí no han podido responderlo, no se preocupen. En una hojita apunten el lugar. Aquí esta pregunta no tiene, si es respuesta buena o mala, ¿no? Simplemente es para que más o menos vayamos centrando la pregunta ya. Entonces, ya respondimos la pregunta ¿dónde? ¿No? Acuérdense lo que marcaron, por favor, o anótenlo. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta, que es ¿a quiénes podemos encontrar en ese lugar? El paso 2, ¿no? ¿A quiénes encontramos en ese lugar? ¿A quiénes conocemos? ¿Quiénes podrían ser accesibles para nosotros? A ver. A ver. ¿A quiénes conocen en ese lugar? Si es la universidad, ¿estudiantes de qué año? O todos los estudiantes, por ahí son delegado general, tienen acceso a los correos o números de todos los estudiantes, a los docentes, ¿no? A tu jefe. ¿Ya? Estudiantes de séptimo semestre, estudiantes, la comunidad, dice Maricruz, a los estudiantes, en un centro de salud, a pacientes adultos mayores, dice Kelly, personal de laboratorio, catedrático, ayudantes de cátedra, dice Saraí, animales, por ahí en la facultad de veterinaria o en algún lugar en específico, pacientes que acuden al centro de salud, muy bien. Entonces, ¿quiénes son accesibles para ustedes? ¿A quiénes conocen en ese lugar? Estudiantes de la Escuela de Sociología. Ajá, entonces vamos a seguir leyendo acá sus respuestas. Estudiantes, docentes, personal de salud, ¿no? Claro, el personal de salud del centro de salud, por ejemplo, en el que están haciendo el serums, o en el que están trabajando, o en el que están haciendo su internado. Personal que trabaja, estudiantes, laboratoristas, a los laboratoristas, docentes, estudiantes. Muchos los estudiantes, ¿no? Turistas, ah, perfecto, ajá. Personal en general. Estudiantes de cuarto y quinto grado, por ahí dice son un colegio, ¿no? Hay algunos, quizás algún familiar de ustedes es director, docente de un colegio. Docentes y material, paciente. Muy bien. Entonces, ya tienen el lugar, tienen a la persona que es accesible, o grupo de personas, animales o objetos de laboratorio, no sé. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué problema tienen? A ver, ¿qué problema tienen los estudiantes de la universidad? ¿Qué problema tienen los pacientes? ¿Qué problema tienen los profesores?
los trabajadores, los turistas o los animales y qué problema conoces, ¿no? Más o menos, o sea, y que tiene que estar obviamente alineado a tu área académica, partiendo desde a tu área de estudio, ¿no? Odontología, medicina veterinaria, sociología. Puede ser, o sea, acá vamos a como que quizás la mayoría como maneja mejor el enfoque cuantitativo, podemos usar las variables, ¿no? Pero si es cualitativo por ahí en ciencias sociales que también usan, también es válido responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué problema encontramos en estas personas o en esta persona? Porque en el cualitativo tu población puede ser una persona. Haces una entrevista a profundidad a tu jefe o al director de tal institución y para sacar por qué es que la dirección de tal lugar, no sé, o el alcalde ha tomado estas decisiones sobre esta problemática de esta comunidad. Quieres entender qué hay en su cabeza. ¿Por qué ha tomado esa decisión? Por ahí sí es que algunos de sociología manejan lo del cualitativo. Pero si no, a ver, ya cuantitativamente, ¿qué problema o qué cosas conocemos? ¿Qué enfermedad, por ejemplo? ¿Qué enfermedad? O el estrés, la ansiedad, síndrome de burnout, que también es muy conocido ahora. Conocimientos, que quizás tengan bajos conocimientos sobre el manejo de un tema, ¿no? Entonces, a ver, ya pensando en esas cositas, vamos a responder esa pregunta. ¿Qué problema o necesidad observas en tu población? Inseguridad, estrés, por ejemplo, los estudiantes, el rendimiento académico quizás es muy bajo, reacciones adversas tras la vacuna, ah, interesante, tuberculosis, desconocimiento, ahí hay que especificar en qué tema, ¿no? Desconocimiento de qué tema, calidad de alimentos lácticos. Interesante también, ¿no? Quizás la calidad no es muy buena. No tienen acceso a tecnología, ¿no? ¿Ya? Estrés y rendimiento. Fortalecer el área de salud pública, ¿ya? Optimización de recursos. Bueno, hay que tratar de especificarlo lo más posible, ¿ya? Yo sé que por el tiempo de la pregunta a veces lo ponemos así en general, pero el hojita que tengan. Especifican el problema. A ver, acá dice, falta de información actualizada sobre la entomofauna forense acuática. Claro, así como Saraí, ya lo he especificado mucho mejor, ¿no? Con falta de concentración, ¿en qué? ¿En las clases? ¿O hay que especificarlo mejor? Rendimiento académico. Bajo rendimiento académico quizás tengan, ¿no? Que es como el problema. Hay que ponerlo en modo problema, pero ya cuando lo armemos la pregunta se pone en modo variable, ¿no? Rendimiento académico, estrés, rendimiento, economía, influencia del clima familiar. Muy bien, Jessica. Alimentos que ingieren durante el recreo. ¿No? Quizás el problema es que ingieren alimentos procesados o azucarados. Pero ahora, acá Helen hay que tener cuidado porque ahorita los alumnos no están yendo al recreo, todo es virtual, ¿no? Entonces, a menos que tengas la esperanza de que el otro año va a volver a la presencialidad o hay algún lugar del país que sea presencial, ya. Pero acuérdense que también ese problema o necesidad que observen tiene que ser algo factible de estudiar o de resolver. Motivación de resoluciones. Acá hay como que especificarlo mejor, por ahí es una variable que por tu área la conoces mejor, ¿no? Pobreza, no hay agua, uso de smart, ya de los celulares, me imagino, el conocimiento sobre ITS, infecciones de transmisión sexual, ¿no? Habilidades sociales, mira, acá tienes tres problemas, o tres cosas que podrías estudiar, ¿no? Estrés y rendimiento. Vacas cría año, te refieres a la cantidad de crías al año en un lugar, me imagino, ¿no? Que eso, por ahí es poco, hay plagas, ¿no? No lo sé, ¿no? Entonces, muy bien. Teniendo en cuenta ya el problema que observan, que ya algunos como que lo han especificado muy bien,
Algunos lo han puesto a modo problema, otros a modo variable, pero ahí hay que, luego ya lo vamos a armar bonito en la pregunta, ¿ya? Siguiente pregunta. Por ahí nos podríamos quedar en el problema, porque algo que es válido es también estudiar solo el problema y describirlo, ¿no? Tenemos una variable, pero por ahí si queremos incluir más de una variable, también podemos pensar en las soluciones o también en las causas, ¿no? Primero vamos a pensar en posibles soluciones. Para los que por ahí quieren introducir otra variable más, piensen en posibles soluciones para ese problema. Por ahí, como, no sé, quisieran hacer un trabajo de intervención. No sé si hay algunos de ustedes que no están en pregrado, están en maestrías, quisieran hacer, no sé, algún trabajo aplicativo, una intervención, una solución, o hay alguna otra solución, un taller, un curso, como veíamos en el ejemplo de la clase, ¿no? Entonces, a ver, para los que quieran buscar una variable así, piensen en algunas soluciones al problema. Para ver, porque esa solución se transformaría en otra variable más, ¿no? Si no, no hay problema, seguimos con la primera. Una capacitación, dice Frenny. Motivarlos, ¿no? Mejorar la calidad del agua, dice Wilber. Erradicar la informalidad en los prestadores de servicio. Sí, pero ¿cómo erradicas la informalidad? Entonces, acuérdense que también sus soluciones hay que poner como algo que tú vas a poder hacer, ¿no? Charlas orientadoras a los padres, ¿no? Muy bien, Jessica. Para la prevención de reacciones, prevención de reacciones adversas, ¿ya? Como un curso para la prevención. Videos tutoriales, sesiones educativas. Capacitación y retroalimentación, alimentación con concentrados para ganados, ah, y eso es una intervención muy bien. Concientización, balancear alimentos para los animales para obtener vaca, año cría, ya. Bueno, eso sí, no sé, pero está bien, balancear alimentos para los animales. Esa sería tu intervención, ¿no? Implementar talleres de motivación y fortalecimiento emocional, muy bien, Clorinda, ya. Entonces, ya algunos de ustedes tienen soluciones que podrían ser también una variable, que podría ser su intervención, pero también podríamos encontrar variables en las causas del problema. ¿Qué ocasionó este problema? ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a pensar en tres causas del problema, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a la siguiente diapositiva. A ver, menciona una de las causas. Ya pensamos en tres, hay que mencionar una, aunque sea. ¿Por qué? ¿O qué es lo que causa que el estudiante esté tan estresado? ¿O que el estudiante nunca sustente su tesis? ¿O se demore mucho en sustentar la tesis? ¿O cuál es la causa de que, no sé, saquen malas notas? Falta de conocimiento, bajo rendimiento es como el problema, o sea, el resultado, ¿no? O quizás es bajo rendimiento ocasiona otra cosa, ¿no? Falta de conocimiento, problemas en el entorno, no saber manejar el tiempo, se estresan por no saber por dónde comenzar en lo de la tesis, ¿no? Carga académica, ahorita en la virtualidad, pues no sé por qué muchos profesores dejan tanta tarea, ¿no? Y ahí se estresan. Desbalance hormonal por falta de una ración alimenticia adecuada. Ah, eso es en el tema de los animales. Falta de conocimiento en calidad de alimentos, falta de higiene, escasos recursos. Muy bien. Docentes no dan adecuada información. Otra causa, la alimentación de niveles mínimos de nutrientes. Contaminación ambiental. Ah, por el agua, creo que mencionaba Wilber el tema del agua. Uso excesivo del celular, carga procesal, falta de personal.
las veces se colapsa. Bueno, acá no entendí muy bien, pero la cosa es que ya buscamos una causa, no el problema. Y esto puede ser otra variable. Entonces, ya habiendo buscado variables en el problema, en las soluciones, en las causas, podríamos usar una de ellas o podríamos usar el problema y una solución o el problema y una causa, ¿no? Entonces, una de nuestras variables va a ser el problema, ¿no? Primero el problema que identificamos, esa es nuestra variable principal. Otra variable podría ser la solución o la causa. O nos quedamos solo con la primera, como para hacer un estudio descriptivo. Entonces, ahora vamos a formular nuestra pregunta. ¿Se acuerdan que yo les mostraba una fórmula, ¿no? Que primero poníamos el pronombre interrogativo y luego el objetivo, o más o menos el objetivo de estudio? Es porque hay que acordarnos de esta pirámide, porque cada nivel tenía objetivos, ¿no? Por ejemplo, si hacíamos un estudio relacional, ¿cuál es la relación que tenía que ver con relacionar? ¿Cuál es la asociación? ¿Cuál es la comparación? ¿O cómo es, cuándo es de describir, ¿no? ¿Cómo es tal, tal cosa? ¿Ya? Entonces, un poco hay que tener en cuenta esta parte, ¿no? Entonces, a ver, vamos a armar nuestra pregunta. A ver, primero el pronombre interrogativo, ¿no? ¿Cómo, cuál, qué? Tu objetivo de estudio, ¿cuál es la relación entre tal variable y tal variable? Luego la persona, ¿en quiénes? En las vacas, en los estudiantes de tal a tal año, el lugar de tal universidad, o especificarlo más, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Altiplano, y el tiempo, ¿cuándo? Durante el 2020, durante tal periodo, durante el 2021-2022. Uy, ojalá el tiempo alcance para que escriba. Pero, si no, no hay problema. La cosa es que hay que tener en cuenta esta pregunta, ¿no? Entonces, a ver. ¿Nadie se anima? Ya, no importa. Ahí por ahí faltó tiempo. Ay, a ver. Hitler. A ver, ¿cómo afecta el estrés en el rendimiento académico? Y entonces tenemos cómo el pronombre, muy bien. Afecta, eso tiene que ver un poco con el objeto de estudio, el objetivo. El estrés sería una variable. Rendimiento académico sería otra variable. Persona sería estudiantes. Pero estudiantes, ¿de dónde? ¿Estudiantes de qué? Acá los estudiantes hay que especificarlos más. ¿Estudiantes del colegio? ¿Estudiantes de la universidad? ¿Del distrito de Rosa Zapata 2021? Me imagino que debe ser estudiantes del colegio. Pero si es del colegio, de todo el distrito, colegios, yo puedo pensar estudiantes de primaria, inicial, secundaria. Entonces ahí hay que especificar más. De Rosa Papata durante el 2021, ¿no? Entonces, ya más o menos tienes una idea. O algo también podría ser acá, ¿cuál es la relación entre el estrés y el rendimiento académico, ¿no? Por ahí las personas que no dio el tiempo para responder pueden poner sus preguntas en el chat y ahí las vamos analizando. Entonces, voy a esperar, vamos a tomarnos 5 minutos, ¿ya? Como acá teníamos muy poquito tiempo. 5 minutos y pongan sus preguntas, preguntas de investigación en el chat, ¿ya? Y vamos a ir viendo las preguntas que más o menos van formulando y dando así sugerencias como a nuestro amigo Hitler. Y entonces acá para Hitler sería mejor formular la pregunta de esta forma. ¿Cuál es la relación entre el estrés y el rendimiento académico en los estudiantes, por ejemplo, de secundaria, de los colegios nacionales del distrito de Rosa Papata durante el 2021?
¿Ya? Así. Entonces vamos a dar 5 minutos para que pongan sus preguntas en el chat. Acá voy a darle siguiente nomás para terminar esto. Sí, yo sé, el tiempo no alcanzó. Entonces, vamos a dar 5 minutos. Voy a apagar la cámara y el micro para darles tiempo de que escriban su pregunta de investigación en el chat. Voy a dejar proyectada la pregunta de esta fórmula, pero acá vamos a cambiarlo un poquito. ¿Dónde? A ver, vamos a ponerle acá. De Lima. Ya tiene más sentido. Entonces voy a dejar proyectado esto y van a tener 5 minutos para formular su pregunta y ponerlas en el chat. Ya voy a apagar mi cámara y a las 11:35 vemos sus preguntas, ¿ya?
Listo. Ya, entonces ya habiéndoles dado unos minutitos, vamos a ir viendo sus preguntas, ¿ok? Y ya después de esto vemos las conclusiones y cualquier duda que tengan las vamos a ir resolviendo también. Por ahí mientras voy viendo las preguntas, también escríbanme sus dudas por el chat para ir resolviendo una a una, ¿ok? A ver, vamos a ver. Ah, oh, wow, son un montón. Ya, no hay problema. A ver, vamos a ir. A ver, vamos con Max. Hola, Max. A ver, tu pregunta es, pregunta de investigación ha sido, ¿cuáles son las causas de los efectos adversos a la vacuna contra la COVID-19 en adultos en Puno? Ya. Acá lo que podríamos especificar, bueno, causas. O puede ser cuáles son los efectos adversos. Pero ya, vamos a dejarlo con causas, ¿no? De hecho, hay que hacer ahí una revisión del marco de antecedentes, ¿no? Pero especifica más tu población. En adultos, pero adultos, ¿de qué lugar? Ok, de Puno, pero podrías quizás especificarlo a un centro de salud o adultos, pero ¿de qué edad? Porque los adultos, eres adulto a partir de los 18 años, pero puedes especificar quizás un rango de edad, ¿no? Entonces, por ahí especifica mejor tu población y el lugar, porque si haces en todo Puno, por ahí quizás es un poco complicado hacer el muestreo. Quizás te salga una muestra bien grandota. O puedes hacerlo de alguna localidad en específico de Puno o de un centro de salud, como te decía. Pero de ahí estamos bien, ¿ya? A ver, entonces, a ver, Jessica nos pone, ¿cuál es la relación entre el clima social familiar y el rendimiento académico en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Politécnico Huáscar Puno 2022? Perfecto, Jessica, muy bien. Tienes ahí tu pronombre, cuál, relación, me da a entender tu nivel de investigación, tus variables, que es clima social familiar y otro, rendimiento académico, las personas, que está bien especificado, ¿no? Estudiantes de segundo grado de secundaria, de qué lugar, Institución Educativa Politécnico Huáscar. Y el tiempo, ¿no? Durante el 2022. Muy bien. Marco dice, ¿de qué manera la aplicación de videotutoriales como estrategia influye en el desarrollo de competencias artístico-culturales en los estudiantes de primer ciclo de la Universidad X durante el tiempo? Ya, a ver, acá podríamos mejorarlo un poquito más, ¿no? Básicamente, para que no redunda mucho, puede ser, ¿cómo influye? O, por ejemplo, ¿te acuerdas que hacía, ahí, por ejemplo, sería como usar el Picot, ¿no? Mi con pantalla sigue compartida, ¿no? El Picot, ¿dónde está? Entonces, con este ejemplo que habíamos visto, tienes las personas, ¿cierto? Tienes las personas que me dijiste que eran estudiantes de primer ciclo. Estudiantes de primer ciclo. Tu intervención es un taller, ¿no? Tu control, ¿cuál va a ser tu control? Quizás a un grupo que no recibe el taller o que quizás ha recibido su curso normal de la universidad, ¿no? Tu taller es, o tu aplicación son los videos tutoriales, ¿no? Desarrollo competencias artístico-culturales. Competencias artísticos-culturales. Es tu resultado y el tiempo. Como vas a aplicar una intervención, el tiempo más que todo va a referir no solo a poner el año, sino cuándo vas a medir estas habilidades artístico-culturales, ¿no? Entonces, para ti, Marco, síguete o te ayudaría muchísimo esta estrategia del Picot. Porque primero vas a poner
tu resultado, ¿no? ¿Cuál es el nivel o cuál es el nivel de competencias artístico, a ver, artístico-culturales, ¿no? ¿Cuál es el nivel o cómo son las competencias artísticos-culturales que logran los estudiantes de primer año que llevaron o que usan una aplicación de videos tutoriales en comparación a los que no la usan o a las que solo llevaron el curso de la universidad al final del taller o y a los 6 meses, ¿no? O solo al final del taller, ¿no? Durante el 2022, ¿ya? Puedes poner el año. Entonces, acá este marco te va a ayudar mucho a esta estrategia. A ver, vamos con la siguiente. Dice, ¿cuál es el nivel de incidencia del comercio electrónico en la reactivación post-COVID en las agencias de viaje de la ciudad de Puno 2022? A ver, entonces acá vamos a, Melanie, que le vamos a identificar tu variable, que sería incidencia del comercio electrónico o presencia, en vez de incidencia, porque incidencia a veces hace, es como que tiene otra definición, presencia del comercio electrónico, ¿no? El tiempo, tu tiempo en realidad es reactivación post-COVID, ¿no? Reactivación post-COVID es tu tiempo, el tiempo en el que estás midiendo que coincide con el año 2022. ¿Quiénes son las agencias de viaje, ¿no? Y lugares, el lugar, Puno. Entonces, acá como para especificarlo mejor sería, ¿cuál es o en vez de incidencia podríamos ponerle prevalencia? ¿Cuál es la prevalencia del comercio electrónico de las agencias de viaje de la ciudad de Puno durante la reactivación post-COVID en el 2022? ¿Ya? Como reactivación post-COVID es parte del tiempo, se lo pones al final. Pero está muy bien, al menos tienes como que todas las partecitas, solo hay que, había que ordenarlo un poco mejor. A ver, Ana Paola dice, ¿cuál es la relación entre las alteraciones transversales de oclusión y la extracción temprana del primer molar permanente en los estudiantes de la Institución Educativa Santa Rosa Puno durante el 2022? Muy bien, ahí tienes todo bien explicadito. Ahí nomás sería cuestión de que tú analices con tus antecedentes cómo es que lo vas a ejecutar. O sea, tú quieres medir, tienes tus dos variables, alteraciones transversales de oclusión y tu otra variable es extracción temprana del primer molar, ¿no? Entonces, de hecho, tienes una variable dependiente independiente. Alteraciones transversales es como el resultado, ¿no? Y tú quieres ver si hay alteraciones después de que a los niños se le haya extraído antes de tiempo su primer molar. Entonces, quizás una forma podría ser ya viendo a niños que tienen estas alteraciones y viendo su historia clínica o preguntándoles ya de forma retrospectiva si les han extraído antes de tiempo el primer molar, ¿no? Pero está bien planteada la pregunta, mi duda es o lo que yo te sugiero es que busques antecedentes de cuál sería la forma más factible de llevar a cabo tu investigación. Listo. Elizabeth dice, identificar zonas de contagio de COVID-19 en la ciudad de Puno mediante un análisis de la densidad poblacional. Ya, esto es como un estudio exploratorio, ¿no? Identificar. Ya, está bien. Sería que busques también tus antecedentes. Pero acá te faltaría especificar el tiempo, ¿no? Me, de contagio de COVID. El tiempo, o el periodo de tiempo, te faltaría ahí, ya al final. Y acuérdate que es una pregunta. Esto está a modo de objetivo. Entonces, a modo de pregunta sería, ¿cuáles son las zonas de contagio de COVID-19 en la ciudad de Puno
mediante el análisis de densidad poblacional durante tal periodo de tiempo. ¿Ya? A ver, Saraí dice, ¿cuál es la incidencia de fauna sacrofágica en el intervalo de sumersión post-mortem en sus escrófagas en la vía? Entonces acá tenemos nuestra variable, ¿no? Bueno, la incidencia de fauna, más o menos estás especificando el tiempo y el lugar en la ciudad de Puno. Claro, porque el tiempo sería, me imagino que es eso, ¿no? En el intervalo de sumersión post-mortem, en sus escrófagas en bahía interior de la ciudad de Puno. Está bien, si con el tiempo te haces referencia a esta parte de acá, el momento en el que sucede esta variable, ¿no? Está bien, pero si por ahí falta especificar un tiempo, me refiero a año, mes, periodo de tiempo, así ya lo pones mejor al final, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahí. A ver, Clorinda dice, ¿cuál es la influencia de las emociones que presenta un estudiante universitario en su rendimiento académico? Entonces, Clorinda, acuérdate incluir todas las partecitas. Acá tienes tu variable que es rendimiento académico, ¿no? Y otra sería emociones. Entonces, bueno, puede ser, ¿cuál es la influencia de las emociones? ¿Cuál es la influencia de las emociones? O no sé, ¿qué emoción exactamente? ¿Todas las emociones o una emoción específica? Puede ser, ¿cuál es la influencia de si el estrés es considerado una emoción? ¿No? ¿Cuál es la influencia del estrés? Ahí seguiría poner en el rendimiento académico. ¿De qué estudiantes? Estudiantes universitarios, pero ¿de qué carrera? ¿De qué año? Eso especifica lo mejor. ¿De qué lugar? ¿No? Y el tiempo. Entonces, un ejemplo. ¿Cuál es la influencia del estrés en el rendimiento académico de los estudiantes de medicina, en los estudiantes de último año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Altiplano durante el 2022? ¿No? Entonces, acuérdate que te faltan esas cositas. A ver, Cristel, voy a responder este. Ay, son un montón. Como ya nos está yendo el tiempo, chicos, vamos a ver dos preguntitas, dos preguntas más de investigación y luego veo si por ahí tienen algunas otras dudas más, ¿ya? Hasta 5 minutos antes de las 12. A ver, ¿cuáles son los factores que distorsionan? ¿Dónde nos quedamos? Ya acá, ¿no? En Cristel. ¿Cuáles son los factores que distorsionan la percepción de un estado físico saludable en jóvenes del distrito de San Román, Puno? ¿Ya? En jóvenes, pero ¿de qué edad? Tienes que especificar ahí también la edad, ya del distrito de San Román de Puno durante el 2021. Y tu variable sería factores que distorsionan. Primero los factores, ¿no? Quizás ahí en factores puedes poner, no sé, la edad, el sexo, el estrato socioeconómico. Y tu otra variable sería la percepción de un estado físico saludable. ¿Tiene una mala percepción o una buena percepción, ¿no? Listo. Entonces acá acuérdate de especificar mejor y también especificar los factores. Factores sociodemográficos, factores ambientales, factores conductuales, no sé, o quizás factores en general. Y especificar mejor qué jóvenes, la edad de los jóvenes. Luego, ¿cuál es la relación entre los problemas económicos raíz del COVID-19 y el rendimiento académico en estudiantes de San Carlos, Puno? Ya. Por ejemplo, acá quieres relacionarlo con la COVID, ¿no? O sea, COVID-19, o sea, sería el tiempo. Eso lo ponemos al final. Tu variable sería problemas económicos, que puede tener muchas dimensiones, o una, ¿no?
problemas económicos, y tu otra variable sería rendimiento académico. ¿Quién es estudiante de la institución? ¿Son todos los estudiantes o los estudiantes de algún grado en específico, estudiantes de inicial, primaria y secundaria? Y el tiempo ahí podríamos COVID-19-2020. Entonces, como para mejorar la pregunta, Paulina, sería así. ¿Cuál es la relación entre los problemas económicos y el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la institución educativa GED San Carlos de Puno, de la ciudad de Puno, durante la pandemia por COVID-19 en el 2022? ¿Ya? Ahí está. Y chicos, de ahí las otras preguntas, ya más o menos habiendo resuelto estas dudas de las anteriores, yo les pido que tengan en cuenta lo que les mencionaba, ¿no? Vamos a ver ahora las conclusiones, ¿ya? Y después vemos si nos da tiempo para terminar de resolver las demás. No sé si acá a las 12 como que se corta todo o quizás nos podemos explorar un poquito más. Pero bueno, solo como para terminar. Acá habíamos visto esta fórmula, ¿no? La pregunta de investigación, que es, tienen que acordarse de tener en cuenta todos estos aspectos. Tus variables van, bueno, primero, pregunta de investigación es una pregunta, ¿no? Entonces tienes que tener tu pronombre interrogativo, el propósito, tus variables, tu persona, tu población, que tiene que estar bien especificada, sea una persona, un animal, una cosa, etcétera. El lugar también tiene que estar más delimitado, porque tiene que ser algo factible. Y el cuándo, el tiempo, ¿ya? Ya teníamos este ejemplo. Acuérdense de las características, los criterios FINER, esto es muy importante, ¿ya? Entonces, vamos a leer las conclusiones rápidamente. Y primero que para tener más clara nuestra pregunta de investigación, tenemos que plantear el problema, ¿no? Plantear el problema, ¿qué quiere decir? Primero, entender cuál es el tema general, el tema específico, buscar antecedentes, buscar un poco de bibliografía respecto al tema general, para luego ya tener más claro cómo vamos a especificar esta pregunta. Entonces, podemos buscar ideas y preguntas. Y pueden salir todas estas ideas de varias formas, leyendo libros, leyendo artículos, teniendo reuniones, viendo alguna necesidad que pudiste ver durante la universidad o tu trabajo, viendo nuevas tecnologías, viendo intereses de la comunidad en la que estás o vives. Lo otro es que la pregunta de la investigación es el componente más importante. ¿Y es por qué? Porque esto va a guiar todo tu trabajo. Si tu pregunta está mal formulada, todo se va a ir cayendo como un dominó. ¿Ya? Entonces hay que formular bien esta pregunta. Y podemos, para formularla bien, seguir uno o varios enfoques, ¿no? Que les mostraba. Podría ser solo con lo de las preguntas, que lo hicimos a modo de práctica. Puede ser teniendo en cuenta la estrategia del Picot, como uno de sus compañeros, que dice que fue más sencillo. O respondiendo a las preguntas de Bordage y Dawes, ¿no? Entonces, antes de llevar a cabo la investigación, tenemos que considerar si nuestra pregunta cumple con los criterios FINER. Si es factible, si tiene interés, si es novedoso, si hay ética, si no, hay que pasarlo por comité de ética, y si tiene relevancia. ¿Ya? Entonces, esto ya como para terminar, recuerden siempre que para empezar un gran proyecto hace falta valentía y para terminarlo hace falta perseverancia, ¿no? Primero felicitar a todos los que han estado en esta clase, se han conectado desde tempranito y tienen el interés en titularse, en hacer su tesis o la valentía de hacer proyectos de investigación para solucionar algún problema de nuestra comunidad. Pero para terminarlos, chicos, hay que tener mucha perseverancia. Yo al inicio les decía que esta idea nos motive, nos apasione, porque así vamos a tener una motivación intrínseca que nos va a ayudar a terminar y perseverar hasta terminar y concluir este trabajo, ¿ya? Así que mucho ánimo, mucha perseverancia para ustedes.
Yo les dejo acá la red social que más uso, que es Instagram, para que, no sé si me va a dar tiempo de poder compartirles ahorita el drive con la clase y los quizzes y los libros, pero les pediría, por favor, que en el caso que no dé tiempo, me escriban acá por Instagram y yo les paso por el chat el link con el drive que contiene todo eso, ¿ok? Entonces, en el poquito tiempo que nos queda, voy a volver al chat para ver sus preguntas. A ver, tengo acá, voy a dejar de compartir pantalla mientras le genero el link del Drive para pasarles por acá. Ya, a ver. Ajá. Y les paso como que todos los artículos que usé para esta clase. A ver, espérenme un minutito para poder subir todo eso al Drive y mandarles el link, ¿ya? Por mientras les doy ahí un tiempo para que me hagan escriban al chat alguna pregunta. Y ahorita les mando la carpeta. Espérenme un segundito. Ya. Y a ver. Está. Listo, ahí les he mandado por el chat el link del Drive. Por ahí si alguno nos está viendo desde Facebook o de otro lado, me escriben por Instagram y yo les paso el link, ¿ya? En ese link, a ver, por ahí alguien que me confirme si lo pueden abrir bien. Ahí yo voy a subir la clase de ahora y un documento con los links de los quizzes, ¿ya? Todavía, ahí solamente ahorita están los artículos. Todavía no está la clase, pero ahí se los voy a compartir. A ver, y les comparto. Cómo estoy en Instagram para que por ahí me escriban. Bueno, soy como Camila Siguay. Ponen Camila Siguay en Instagram y ahí me van a encontrar. A ver, ahí se los mando. ¿Pudieron abrir el Drive? A ver, que alguien me confirme, por favor. Y pasito voy a ir. Ah, ya nos queda un minuto, pero vamos a ver sus algunas preguntas que por ahí nos han hecho. Sugerencia de bibliografía para el marco teórico. Bueno, les he mandado la carpeta con las referencias de cómo formular la pregunta de investigación. No está lo del marco teórico, pero por ahí escríbeme, si no por interno, y te paso algunos artículos, ¿ya? Bibliotecas virtuales. Ah, ya, te refieres como para hacer la búsqueda de tus antecedentes. Ahí puedes usar bases de datos o repositorios, ¿no? La diferencia entre una base de datos y un repositorio es que bases de datos contienen un montón de revistas, libros, y tú puedes ahí encontrar infinidad de artículos científicos. Por ejemplo, tenemos PubMed, Google Scholar, Cielo, Scopus. Y los repositorios son páginas web donde tú vas a encontrar trabajos de tesis. Cada universidad tiene su repositorio. Pero también tenemos un repositorio a nivel nacional que es Alicia. Ahí encuentras un montón. De hecho, ahí en la página de Instagram que les pasé,
Si ustedes que manejan más las redes sociales, hay una opción que dice guías. En guías, ahí tengo como tips de investigación y ahí por ahí van a encontrar las páginas de los repositorios, bases de datos. Entonces, por ahí les puede servir a ustedes también. Ya son las 12, me parece que tiene que entrar otro ponente. Si es así, no sé quién está a cargo de la sala. Me avisa nomás y yo termino, no hay ningún problema. Si no, continúo respondiendo las preguntas. Adelante, doctora. Continúe usted respondiendo las preguntas. Esta es la ponencia hasta el mediodía, hasta las 12 aproximadamente, pero tenemos un lapso de tiempo para poder contestar las preguntas e interrogantes de los estudiantes. A partir de las 2 de la tarde continuamos con las ponencias. Ahí, listo, perfecto. Ya con esa tranquilidad ya me explayo, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Ay, me perdí en el chat. A ver. Ya me dicen que sí se puede entrar al Drive. Perfecto. Ahí yo les voy a subir luego a la clase. Ya lo importante es que tengan el link. Ay, ajá, José, ahí mismo voy a subir el PPT de la clase. ¿Ya? El link de asistencia, pide Wilber, eso sí yo no lo tengo, pero ahora quizás se lo mandan por ahí. Ya. Voy a volver a sus preguntas. Diferencia entre relacionar y asociar. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre relacionar y asociar? Hay algunos autores, docentes, que mencionan que puede ser lo mismo, pero en realidad hay una diferencia en el tema de que relación es que tú puedes encontrar diferencias entre las variables, diferencias o comparas nada más, pero asociar, algunos lo entienden más como ver la causa, o sea, ver causalidad entre tus variables. Y para esto, los análisis que se hacen son más complejos, hay que hacer diagramas de causalidad para ver si tal variable, no sé, por ejemplo, ustedes mencionaban en algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el estrés académico y el rendimiento, entre el estrés y el rendimiento académico de los estudiantes? Lo más probable es que hagan un análisis, no sé, depende de cómo van a medir su variable, o sea, chi cuadrado, t student, vean si es que hay diferencias o no, o hay relación o no entre sus variables, pero no necesariamente va a haber causalidad, o sea, no necesariamente el estrés va a ser la causa de tu rendimiento académico. Porque tu rendimiento académico no solamente se produce por el estrés, hay muchas variables. Y si tú no has hecho un análisis o has visto un diagrama, un DAG que nosotros le decimos, donde has visto cuáles son todas las cosas que podrían causar este rendimiento académico, tú solamente estás relacionando, no estás asociando como tal. Entonces, eso podría ser esa sería como la diferencia en general, ¿ya? Saraí me dice, ¿eres de la Universidad de La Molina? No, yo soy de San Marcos. Ahí hice mi pregrado y la maestría. El Instagram ahí ya les pasé. ¿Cuándo puedo utilizar incidencias? Bueno, cuando haces, por ejemplo, quieres ver incidencia de alguna enfermedad o quieres ver mortalidad, ¿no? Generalmente los de salud pública. Les encanta estos tipos de trabajo, pero necesitas aplicar otra prueba estadística, ¿no? A ver, veo sus otras preguntitas más abajo. Diferencia entre relacional y social, ya lo respondí. Pueden enviar nuevamente el link del Drive. Ok, espérame, ahorita lo envío. A ver, espera.
Listo, María del Carmen, cuéntame, ¿cuál es tu duda? Ahí les he mandado nuevamente el link del Drive. Allá, un libro para pruebas estadísticas. Ya, creo que ahí en ese link les voy a compartir también. Sí, escríbeme por interno y te puedo pasar algunos artículos o libros. Generalmente saben para la parte de estadística. Puedes buscar en artículos científicos, encuentras como cosas más actualizadas, pero ahí les puedo compartir también. A ver, me escribes para mandártelo. Dice, si mi proyecto lo formulé para el año 2021 y ya estamos en 2022, ¿se puede modificar mi tiempo a un borrador? Claro, puedes modificarlo. De hecho, tienes que ver ¿cómo es los trámites en tu universidad? Hasta que en mi caso, bueno, el título es el problema, porque tu pregunta investigas, de tu pregunta sale tu objetivo general y tu título. Y claro, si en el título pusiste un año y tienes que cambiarlo, a veces tienes que hacer un trámite de cambio de título. Pero si no, normal, puedes modificarlo, ¿no? Luego, a ver. Maritza, tu tema es de histología y usarás anticuerpos. En mi título es como 2021. ¿Ya? ¿Te refieres a qué prueba estadística vas a usar para tu tesis? Bueno, depende de cómo, qué es lo que vas a medir o cómo son tus variables. Por ejemplo, a ver, ponme tu pregunta de investigación para más o menos ver cómo podría ser. Pero la prueba estadística, no sé si tienen clase también de estadística, pero bueno, la prueba estadística que uno va a usar va a depender mucho del tipo de variables que tiene, del nivel de investigación en el que está ubicado tu estudio, cómo vas a medir, ¿no? Si solo vas a relacionar, vas a describir, vas a asociar, ¿no? Entonces, todas esas cositas. Solo vas a describir, puedes usar solamente pruebas estadísticas para ver las variables numéricas o categóricas, ¿no? Desviación mediana, media aritmética, desviación estándar. Pero si vas a ver relación, va a depender mucho de cómo son o qué tipo de variables tienes para ver tu prueba estadística. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, a ver, si no hay más dudas, igual tienen la libertad de escribirme y ahí también vamos conversando, ¿ya? ¿Qué criterios a tomar en trabajos de prevalencia? A ver, ¿cómo qué te refieres, Ismael, exactamente? Criterios para la pregunta de investigación. Por ahí específicamelo un poquito mejor y ya, para la pregunta de investigación. Porque ¿cómo podrías armar tu pregunta si es un estudio de prevalencia? Súper fácil también. Pones cuál es la prevalencia de tal enfermedad en qué grupo de personas, de dónde y el tiempo. O cuál es la prevalencia de qué variable vas a medir exactamente, ¿no? Pero siempre acordándote igual, o sea, empezarías así, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de la variable, tu población, el lugar y el tiempo? ¿Ya? Listo, chicos. Bueno, ahora sí, ya terminamos con las preguntas. Yo les agradezco por estar atentos. El tiempo se ha pasado rápido. Yo dije, wow, 3 horas es un montón, pero se ha pasado bien rapidito. Lo más importante es que espero que se haya comprendido. O se haya logrado el objetivo de la clase, que es que aprendan todo lo que tienen que tener en cuenta para formular su pregunta. Que te he mandado. Muy bien, muchas gracias. Queremos agradecer la magistral ponencia de la doctora Camila Siguay Torres. Ha sido Gracias. muy importante sus apreciaciones y dinamismo en relación a cómo formular tu pregunta de investigación. Estamos más que seguros que ha sido de gran aporte para los estudiantes de nuestra Universidad Nacional del Altiplano de Puno.
De esta manera estamos culminando las primeras horas de sesión del curso taller de hoy. Nos volvemos a reencontrar a las 2 de la tarde para continuar con las ponencias del curso taller La Investigación Científica en Estudiante. No se olviden que en la tarde estará con nosotros ya el doctor Evgen Villavicencio. Estará hablándonos sobre los fundamentos básicos en la redacción de un artículo científico. De la misma forma, nos estará acompañando también el doctor Giancarlo Valdés. Nos hablará sobre la presentación de resultados y pruebas estadísticas. Sin más que expresar, muchas gracias por su participación. Nos reencontramos en la tarde. Hasta luego. Listo. Chao, chicos. Gracias. Ya nos estamos comunicando. Gracias. Gracias por la invitación.